Capítulo 4. Las mujeres de Pablo. Hablar por primera vez de las infidelidades de mi marido me resulta especialmente doloroso porque vulnera mi condición de mujer, mi dignidad, mi autoestima y el respeto a uno mismo. En algunas sociedades no es un drama que el marido sea infiel. Siempre se sabe, siempre se calla. Es un secreto a voces que se dan en miles de familias. Nos criaron como mujeres para no ver y no hablar, para estar ahí, en silencio, cumpliendo con el deber de esposa y de madre. Vivíamos en un espacio de resignación, donde el acusado se sentía ofendido por las recriminaciones que siempre negaba enfáticamente, y al final se apagaban las discusiones. No teníamos derecho a la protesta ni al pataleo. Para muchas, simplemente significó perder la vida. Aún así, entiendo que este es un capítulo inevitable en un libro sobre la vida que viví al lado de Pablo Escobar, porque son conocidas las muchas relaciones que sostuvo con todo tipo de mujeres a lo largo de su vida. Por esa razón, considero que los lectores no me perdonarían no referirme en extenso al adulterio del que fui víctima durante años. Aunque me genere estupor, me duele el corazón, la piel, el alma, la vida. Narrar esto es más doloroso porque después de tantos años comprobé que en asuntos de infidelidad mi marido tuvo mucho más aventuras de las que en su momento llegué a conocer. Me las contaron ahora, durante la investigación para este libro, cuando regresé a Medellín y a otros lugares de Antioquia para entrevistarme con numerosas personas cercanas al entorno de mi marido, que entonces guardaron silencio por miedo o solidaridad de género. En otros espacios de este escrito hablo de Pablo Escobar, que hizo mucho daño, que cometió crímenes, que desestabilizó a un país, que desafió a un imperio, pero en este capítulo en específico me referiré al hombre, al padre, al amante. El primer recuerdo de él se remonta a 1972. Veo a un joven que pasea por las calles del naciente barrio La Paz de Envigado en una llamativa moto italiana Vespa de color blanco y rojo que un vecino le vendió por 3.500 pesos y que él se comprometió a pagar en cuotas mensuales de 300 pesos. Su éxito con las mujeres es evidente porque no son pocas las que le sonreían y le hacen señas para que les dé una vuelta por los alrededores. Es un auténtico tumbalocas, dicharrachero y enamoradizo del que las chicas hablan todo el tiempo y se refieren a él como el muchacho de la moto. En ese momento, en verdad, no me interesó saber siquiera quién era él, aunque los corrillos del vecindario hacían inevitable que uno se enterara. Se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria, tiene 23 años, estudia bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia y se nota a leguas que ya tiene un recorrido por la vida que contrasta con el mío, que apenas bordeo los 12 años y tengo que pedir permiso para salir de la casa. Pablo tiene un complejo con su baja estatura, unos 67 metros, y por ello le ofende sobremanera que sus amigos le digan enano, manano o morrapo. Los Henao Vallejo éramos de los más acomodados del barrio, al que habíamos llegado en 1961 procedentes de Palmira, una pequeña y próspera localidad del departamento del Valle del Cauca, suroccidente de Colombia, porque mis padres decidieron echar raíces en tierras paisas, pues estaban cansados de viajar y viajar por todo el país. Ese continuo peregrinaje, en razón del trabajo de mi papá, hizo que buena parte de sus 8 hijos naciéramos en diferentes pueblos y ciudades del país. Mi mamá Leonor, a quien desde pequeña le decían Nora, había montado una miscelánea en una parte del área social de la casa, donde vendía de todo un poco, ropa, telas para uniformes escolares, papelería, electrodomésticos y perfumes. Mi papá Carlos era distribuidor de bocadillos de una empresa conocida como La Piñata, y por esa razón en el barrio nos decían Los Piñatos. Gracias al arduo trabajo de mis padres, sus hijos, 3 hombres y 5 mujeres, crecimos rodeados de algunas comodidades y estudiamos en colegios privados. Asistí a clases de natación y guitarra, estrené zapatos 2 o 3 veces al año y con cierta frecuencia con una de mis tías nos traía ropa de Nueva York. Y en las vacaciones de fin de año era usual que viajara a Palmira, donde vivían mi abuela Dolores y mis tías Lilia y Fanny. La situación de los Escobar Gaviria era bien distinta. Ellos llegaron al barrio en 1964, 3 años más tarde que nosotros, y sus raíces estaban en el campo, donde pasaron muchas necesidades y durante la época de la violencia política de mediados del siglo pasado, se vieron forzados a deambular por diversas regiones de Antioquia
para que la confrontación entre liberales y conservadores no se los llevara por delante. La madre Esmilda, maestra de escuela, y el padre Abel, agricultor, tuvieron 4 mujeres y 3 hombres, de los cuales Pablo era el tercero. El nuevo barrio de Envigado trajo debajo del brazo una escuela, por la que doña Esmilda fue contratada inmediatamente como profesora, gracias a la intervención del exministro y reconocido político antioqueño liberal, Joaquín Vallejo Arbeláez, padrino de bautizo de Pablo, quien logró que la Secretaría de Educación Departamental la nombrara en propiedad. Pero los ingresos familiares eran más que insuficientes y por ello don Abel no tuvo otra opción que trabajar en el barrio como celador. Todas las noches, algunos miembros de la Junta de Acción Comunal le fiaban al papá de Pablo un paquete de cigarrillos piel roja o le regalaban un termo con café y parva, pan y bizcochos. A fuerza de ver continuamente a Pablo, empecé a notar que se interesaba en mí. Primero, fue una mirada seductora, luego, una picada de ojo, y más adelante, un corto saludo cada vez que me veía. Pero debió entender que no sería fácil acercarse y se le ocurrió pedirle ayuda a Yolanda, una joven del vecindario cuya familia era cercana a los Escobar Gaviria y con quien nos conocíamos desde hacía tiempo y éramos grandes amigas. Y le funcionó porque muy pronto Yolanda se convirtió en Celestina de la futura relación. Un día, cuando ya había empezado a cumplir su papel, Yolanda me contó la frase con la que Pablo la abordó para hablarle de mí. «Ve, Yolanda, la tata está muy querida. Me haces cuarto para salir con ella». Pero Yolanda le advirtió de lo que podría pasar porque la diferencia de 11 años de edad entre él y yo era demasiado notoria. «Pablo, acuérdese que Mario, el segundo de mis hermanos, es muy bravo. Si quiere, hablo con él, que es mi profesor de matemáticas, y le digo que usted está interesado en ella. Además, Mario lo aprecia a usted, pero no olvide que Victoria es muy sardina y usted está muy mayor para ella. Mire, Pablo, no quiero tener problemas con los Henao, que son amigos de mi familia. Eso tiene que hablarlo usted con la mamá de ella, pero sepa que también es muy brava». Él no entendió los argumentos y fue mucho más allá en sus intenciones. Eso de la edad no importa. No será la primera ni la última pareja que se junte así. Ella va a ser la mamá de mis hijos. Quiero que sea mi mujer y que tengamos 5. Yolanda pensó que Pablo era muy exagerado al pensar de esa manera sin haber cruzado una palabra conmigo. Pero poco después entendería que él hablaba muy en serio. Y es que lejos de resignarse a mantenerse alejado, un día, cuando yo acababa de cumplir 13 años, se acercó por primera vez y me dijo: «Tatica, súbase a la moto y le doy una vueltica». «Ni riesgos, Pablo. Mis papás no me permiten subirme a la moto de nadie», respondí en un intento por dejar en claro que yo cumplía a rajatabla con las reglas de mi casa. Pero él no se daba por vencido y con alguna frecuencia en las noches, cuando yo caminaba por el vecindario para ir a encargar la leche de la mañana siguiente, aparecía de entre las sombras y me preguntaba si podía acompañarme. Yo asentía con un gesto y cambiábamos de ruta para evitar que nos vieran caminando por la calle principal del barrio. Durante el corto trayecto me hablaba de lo bonita que me veía, de la sonrisa tan sensual que tenía, de mis piernas que decía admirar. ¿Cómo no? Si en esa época estaban de moda los pantaloncitos calientes o hot pants, que me quedaban bastante bien porque era delgada, producto de horas y horas dedicadas al patinaje y la natación. Semanas después, los piropos continuaban, pero ahora el galanteo iba acompañado de una caja rosada de chicles Adams y una chocolatina Jeff grande, cuyas envolturas guardé por años. Ya en ese momento, Pablo había empezado a gustarme, y mucho, pero no se me ocurría llevarlo a casa porque a mi edad no se podía tener pretendientes. Con el paso de las semanas, era cuestión de tiempo que algo sucediera entre los dos, y Pablo se encargó de acelerar las cosas, ayudado por Yolanda, quien poco a poco generó la suficiente confianza para que mi madre me dejara salir con ella los sábados de 7 a 9 de la noche. Una vez en la calle, Yolanda me acompañaba a encontrarme a escondidas con Pablo en algunas de las heladerías cercanas, entre ellas la Iguana, que luego se llamó El Paso, la Evástica, que tenía silloncitos para dos, el Trianón y otras más. Aunque cortas, las charlas con él eran amenas y a legua se notaba que Pablo era recursivo para hablar y cautivador al contar historias. Como Pablo estaba en la tarea de conquistarme, no tardaron en llegar los regalos. El primero
Fue el reloj grande y cuadrado que él usaba, pero no me lo puse por temor a mis padres, y por eso Yolanda lo tuvo durante varios meses. Luego me dio un disco long play del cantante español Camilo VI y me dedicó una de las canciones titulada Amor a Mar, una de cuyas estrofas parecía anticiparse al futuro. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor a mar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré un mañana para volar. Me encantó. Recuerdo que el día de los novios de aquel año estaba enojada con él y llevábamos varios días sin hablar porque ya sus infidelidades eran muy notorias. Todo el tiempo estaba mirando y seduciendo a las chicas del barrio y yo era muy celosa. Sin embargo, Yolanda llegó con un vistoso anillo de perlas con turquesas. Te lo manda Pablo, tata. Me dijo que te lo entregara para que no pienses que se quiso escapar del regalo. El anillo era hermoso y según le contó Pablo a Yolanda, lo compró en la joyería La Perla en Medellín y le costó 1.700 pesos, $77 de la época, todo un dineral. En esos pocos meses de cortejo, descubrí a un hombre romántico, con ínfulas de poeta, acostumbrado a dar continuas muestras de cariño, dueño de una sonrisa sensual, detallista consumado, que frecuentemente me mandaba regalos y flores. Poco a poco empecé a sentir que estaba enamorada y muy deslumbrada. La diferencia de edad entre los dos hacía que aquella incipiente relación fuese muy atractiva, porque él no era un chico adolescente con inseguridades o divagaciones, sino un hombre mayor que me hacía sentir que no iba tras una aventura sentimental pasajera. Pero como las mentiras no duran para siempre, unas amigas de mi hermana Luz Marina me vieron varias veces con él y terminaron por contarle. En mi casa se enteraron inmediatamente y mi madre no me dejó ir más a la lechería. La única oportunidad de ver a Pablo. Me puse muy triste y me costaba trabajo entender la actitud tan radical de mi mamá, incapaz de comprender que había alguien interesado en mí y que yo quería saber lo que era enamorarse. Una extraña sensación de rebeldía me invadió y por primera vez sentí que no estaba dispuesta a aguantar que mis padres y principalmente mi madre interfirieran en mi relación con él. A partir de ahí, ya no pudimos vernos entre semana porque no me dejaban salir de la casa sin la compañía de uno de mis hermanos. Pero también porque con bastante frecuencia Pablo me mandaba a decir con Yolanda que se iba de viaje de negocios. Ella no era específica en los detalles y desde luego yo no sospechaba, ni remotamente, que mi galán ya había empezado a incursionar en el oscuro mundo de la delincuencia. El hechizo que rodeaba nuestra relación llevó a Pablo a desafiar a mi familia y en los primeros meses de 1973 dio un paso encaminado a formalizarla. Lo supe una noche cuando mi hermano Mario fue a mi habitación y dijo que habláramos. Tata, vos sabés que aprecio y quiero a Pablo, pero es mi deber de hermano advertirte que él no te conviene. Te cuento que nosotros salimos con mujeres todo el tiempo. Él no es lo mejor para vos. Olvídate de él. Escuché en silencio, pero desde mi ingenuidad, su comentario no me puso triste. No llegó a perturbarme. Era evidente que estaba molesto porque su amigo pretendiera a su hermana. Pero aún así, el tono que usó para tratar de alejarnos fue conciliador. No le faltaba razón a Mario, porque justo por esos días me contaron con todo tipo de detalles que Pablo había sostenido un romance con la rectora del Liceo La Paz, donde yo estudiaba. Pero lo justifiqué, creyendo que eso era porque todavía no teníamos una relación formal. Pablo sabía de sobra que si quería establecer algo serio conmigo, debía contar con mi familia, y por eso aprovechó la cercanía con mi hermano Mario para allanar el camino, pese a que sabía de su oposición. Lo invitó a tomar whisky en la heladería de La Iguana y hablaron por más de 2 horas, al cabo de los cuales Mario regresó a la casa y buscó a nuestra mamá. Mamá, hablé con Pablo y dice que quiere ser novia de Tatica, así que quiero prevenirte y decirte que este tipo no pone la cabeza en la almohada. Ese hombre no duerme, vive pegado a la baranda de la cama como un gallinazo. ¡Oh Dios! ¿Qué nos espera? ¿Y vos qué le dijiste? Le dije que por qué no se fijaba en mis otras hermanas, que son mayorcitas, pero dijo que no, que quiere a Tatica. Así que ahora depende de vos, pero hay que tener 4 ojos encima de esa niña. Mamá, Pablo habla en serio.
quiere visitarla en la casa. Y así fue como comenzamos. El martes 1 de mayo de 1973, día festivo, me pidió que fuera su novia oficial y selló el compromiso con un regalo. La canción Nuestra Historia de Amor, recién lanzada por la cantante Claudia de Colombia. Luego me dijo en tono seguro: mi amor, serás para mí durante toda mi vida. Nunca te cambiaré por nada ni por nadie. Emocionada e ingenua, respondí que sería su amor para toda la vida, en forma incondicional. Estábamos felices y sellamos nuestro noviazgo con un beso apasionado y un largo abrazo. Mi suerte estaba echada. Finalmente, éramos novios y de nada habían valido las dudas de mi familia respecto de mi pretendiente, al que le veían todo tipo de flaquezas. Me llevaba 11 años de edad, vestía muy mal, se veía muy bajito a mi lado, usaba fijador de lechuga para alisarse el pelo. La lista de peros era larga, pero no me importaba. Las severas restricciones que impuso mi mamá para poder ver a Pablo nos demostraron que no teníamos nada ganado. El principal obstáculo era que solo podíamos encontrarnos los sábados de 7 a 9 de la noche. Toda una pesadilla, porque estaba al lado de un hombre muy atractivo, pero no nos daban permiso de salir justo hasta la hora en que las discotecas empezaban a abrir. De milagro, se hizo mi novio porque las chicas del barrio hacían cola para salir con él. Eso sí, cuando llegaba el día esperado, empezaba a arreglarme muy temprano, de una manera que mis hermanas calificaban de gracioso porque ponía la ropa encima de la cama, como si estuviera acostada, para que los colores combinaran, el brasier debajo y la blusa encima, luego los interiores y el pantalón o la falda. Más abajo estiraba las medias como si fueran mis piernas, y al finalizar los zapatos. Obviamente cambiaba varias veces los colores porque era obsesiva buscando lograr una armonía en la vestimenta. Era meticulosa en extremo porque quería que Pablo me viera arreglada, atractiva y sensual para él. Creo que lo lograba porque mi pretendiente enloquecía al verme. Por aquellos días de felicidad apareció en mi vida un personaje muy particular. Era Marquitos, un joven bonachón al que veíamos por las calles del barrio tomando fotos con una cámara. Nos parecía normal verlo deambular por ahí captando imágenes y ya formaba parte del paisaje. Pero a partir de mi noviazgo con Pablo, noté que se concentraba en tomarme fotos en todos los lugares a donde iba. Al comienzo me sentí incómoda y me pareció hasta extraño lo que sucedía. Pero luego me relajé cuando descubrí que mi romántico novio lo había contratado. Tiempo después, Marquito se enamoró de mí y se le dio por confrontar a Pablo. Y llegó al extremo de romper botellas de vino en el antejardín de mi casa. Mientras tanto, Pablo se paseaba por el barrio en su nueva motocicleta Lambretta, modelo 1963. Pero como yo ya era su novia, me lo tomé en serio y empecé a hacerle escenas de celos y a buscarle pelea porque lo veía conversando con otras muchachas. Me mortificaba sentir que a él le gustaba parecer un picaflor, pero fiel a su condición machista, no le gustaba que bailara ni siquiera con mis hermanos, y cuando se enojaba por ese motivo, guardaba silencio gélido. Recuerdo una vez que se fue de viaje por unos días y aunque estaba triste, terminé yendo a una fiesta en la escuela donde bailé con otro muchacho. Inocente, porque no había hecho nada malo, se me dio por escribirle una carta y contarle lo sucedido. En respuesta, envió un sobre que contenía los pedazos de una foto de carnet que yo le había regalado y una hoja de papel con un mensaje escrito por él que decía: eso es lo que tú vales para mí, Tata. Tuve que esperar varias largas semanas que me buscara. Fue nuestro primer distanciamiento generado por sus celos. Pero finalmente se dio y trajo de regalo una bicicleta tipo monareta amarilla con luces, canastilla, bocina y llantas anchas. Mira, Tatica, lo que compré para ti. Lo traje desde Ecuador. Pablo, ¿crees que esa bicicleta va a borrar el dolor que me hiciste pasar? Quédate con ella. Tatica, por favor, escúchame. Yo te quiero a ti y eres lo más importante que tengo en la vida. Las armas de la seducción le funcionaron y al final terminó por romper mi resistencia. Luego de disculparnos mutuamente por el motivo de la pelea, estuvimos de acuerdo en continuar el noviazgo. Y acto seguido, me fui con la bicicleta para la casa a mostrar el regalo que mi novio había traído. En las siguientes semanas, vivimos momentos muy felices porque él me hacía sentir que era la princesa de un cuento de hadas y yo estaba convencida de que él era mi príncipe añorado. El encantamiento del que hablo
era verdadero y trascendió a las cosas más mundanas, como el simple hecho de manejar un vehículo. Pablo me enseñó a conducir en un enorme automóvil Ford modelo 1954, uno de los primeros carros que llegó al barrio La Paz. Fue una experiencia fascinante que incluyó no solo la instrucción necesaria para manejar, sino una alta dosis de coquetería. Él sabía cómo tratar a una mujer y, por supuesto, tuvo mucha paciencia porque al comienzo el carro se apagaba al momento de meter los cambios. Tranquila, no te preocupes, que en un momento prende de nuevo. A las clases de conducción iban mi hermana Luz Marina y su novio Oscar, a quienes no les gustaba mucho el plan y se sentaban en la parte de atrás del vehículo. Al comienzo, practicábamos no lejos de la casa, en un barrio contiguo conocido como Los Periodistas. Pero más adelante, Pablo se le ocurrió la idea de ir a manejar a las partes altas, llenas de curva y con precipicios peligrosísimos. No sé en qué momento me soltó el carro, y mientras yo iba muerta de susto por las palmas, intentando que no se apagara, él me acariciaba, me pasaba la mano sobre el cabello meloso. Obviamente, el carro terminaba por apagarse y entonces Pablo accionaba el freno de mano y ejercía de instructor. Mi amor, primera. Mi amor, segunda. Mi amor, tercera. Decía con una dulzura única. Nunca, a lo largo de las clases, Pablo fue grosero, acelerado o impaciente. Nunca peleamos por eso. Fue puro romance. Una vez pasó el susto por estar manejando en semejantes sitios, quedó al descubierto la segunda intención de Pablo, terminar la clase en el Peñasco, una acogedora, romántica y exótica discoteca empotrada en una roca de la montaña, con una hermosa vista a Medellín. Aquella vez hacía mucho frío, pero preferimos quedarnos afuera con la única intención de abrazarnos y besarnos apasionadamente. La habilidad de Yolanda para convencer a mi madre de dejarme salir con Pablo durante unas pocas horas nos permitió varias escapadas a la discoteca Carrusel, situada frente al centro automotriz en Medellín. Nuestra Celestina de cabecera decía que salíamos a caminar al parque de Sabaneta, pero en realidad íbamos a ese bailadero donde Pablo pedía media botella de aguardiente y yo gaseosa. Llegábamos a las 5 de la tarde y yo estaba de regreso a las 8. Pero como nada es perfecto en la vida, la intransigencia de mi mamá y mi papá hacia mi novio no disminuía. Mi madre era especialmente hostil con él porque le disgustaba sobremanera su ordinariez y falta de cuidado en su vestimenta. Es que a Pablo no le interesaba en absoluto que los colores de la ropa combinaran y tenía la manía de recoger las mangas y dejarse la camisa fuera del pantalón. Y como si fuera poco, era frecuente verlo andar por las calles del barrio con una ruana de lana blanca. Por eso mis padres no ahorraban un instante para criticarlo. Mija, no se preocupe por ponerse muy bonita, que de todas maneras parece que anduviera con un chofer. Se quejó una vez mi mamá. Dígale que deje la ruana en la casa, que aquí no entra así, balbuceó mi padre en otra ocasión. Acordate que tenés que respetar a mi hija, porque de esa puerta no pasás, le dijo mi madre a Pablo un sábado por la noche, cuando él me dejaba en la casa. Pablo era todo lo contrario a lo que mis padres querían para mí, pero yo me sentía feliz a su lado y eso bastaba. Claro, hasta el momento en que volví a embarrarla, como en el segundo semestre de 1974, cuando desapareció del barrio. Mi desconcierto fue total porque nadie sabía dónde estaba, ni siquiera Yolanda. A la primera que le pregunté, pero no sabía nada, solo que se había ido con Rodrigo, uno de sus amigos. Esa primera ausencia me dio muy duro y durante varios días lloré sin parar. Además, la ansiedad de no saber nada me llevó a comer grandes cantidades de manjar blanco del Valle, uno de los muchos dulces que distribuía mi papá. Años después, Yolanda confesó que me mintió en esa y otras muchas ocasiones que le pregunté por las repetidas ausencias de Pablo durante nuestro noviazgo. Yo no te decía nada porque según él era mejor que no supieras para dónde iba. Recuerdo que una vez regresó de un viaje de esos y me preguntó, ¿cómo está mi muñeca? Vuelta a pedazos. Vos sos muy concha, Pablo, le respondí. Y él se justificó. No es mi culpa, Yolanda. Tengo que salir a ganarme la vida. Tengo que ayudar a mi madre, a mis hermanos y más adelante quiero lo mejor para ella. Como ni Yolanda ni sus amigos más cercanos tenían idea de dónde estaba Pablo,
Tuve que preguntar en la casa de sus padres, donde en un par de ocasiones respondieron que tampoco tenían información sobre su paradero. De todas maneras, era normal que allí lo negaran cuando yo llamaba. Es que hasta la actitud de Teresita, la empleada del servicio de los Escobar, la que prácticamente crió a Pablo, era hostil conmigo y siempre contestaba el teléfono de mala manera. Era más que claro que la familia de mi novio no estaba de acuerdo con nuestra relación, y así se lo dijo varias veces doña Hermilda Yolanda. Esa niña es una brincona, no es mujer para Pablo, me dijo Yolanda al referir comentarios de mi futura suegra. Mi preocupación por Pablo tendría respuesta varias semanas después de su desaparición, cuando uno de sus amigos de barra llegó una tarde a hablar con mi madre. Doña Nora, traigo esta carta de Pablo para Tata. Quiero pedirle permiso para entregársela. Escuché que le dijo el mensajero. Me llamó la atención que hablaban en voz baja, como si algo estuviera pasando y no quisieran que supiera. Al cabo de un largo rato, el hombre salió y me entregó un sobre blanco que contenía una hoja de papel con un párrafo escrito a mano. Era la letra de Pablo. Quizás supo que yo estaba destrozada y por eso envió la carta que decía: Victoria Eugenia, desde lo más profundo de la soledad y la nostalgia, lleno de tristeza y aún sin esperanza de que me recuerdes, acudo a tu corazón, que lo conocí lleno de ternura y de nobleza, para hallar en él una ilusión que puedan devolverme el sentido de la vida. Si me olvidaras ahora, pensaría que tu cariño no fue sincero, que me olvidas porque quieres olvidarme. Pero yo no te olvido porque no puedo hacerlo. Si no me olvidas ahora, prometo recoger toda la nobleza de la tierra para traértela. Y si algún día mi cariño va a ser motivo de desdicha para ti, me alejaría sin decirte nada, llevándome tan solo esos bellos y gratos recuerdos que tengo de ti. Te quiere, Pablo. Fue peor porque no entendí nada. El mensaje era muy bonito y daba la certeza de que nuestro amor seguía firme, nada más. Pero la incertidumbre habría de terminar semanas después, cuando Pablo regresó al barrio y lo recibí con los brazos abiertos sin hacerle preguntas, pues me bastaba con verlo y sentirlo. Me llamó la atención que se veía pálido, silencioso, preocupado y solo atinó a decir: mi amor, estaba buscando oportunidades para trabajar. Tú sabes que tengo que salir adelante para que podamos casarnos. No dijo más. Luego le acaricié el pelo y el rostro como diciéndole: reposa entre mis brazos. Ten fe que lo vas a ir logrando poco a poco y vamos a ser muy felices. Como en su momento, no supe por qué razón Pablo había desaparecido 2 meses sin avisar. Tampoco entendí los alcances de un comentario que días después hizo mi madre en la misma habitación en la que 1 año atrás mi hermano Mario me invitó a reflexionar antes de ennoviarme con él. Se veía seria, contrariada, cuando hizo una pregunta que yo jamás olvidaría. Mija, ¿usted está dispuesta a llevarle toda la vida viandas, comida, a Pablo a la cárcel? Sí, mamá, estoy dispuesta. Mi madre guardó silencio ante mi respuesta, que solté sin vacilación alguna. Era evidente que ella conocía el motivo de la intempestiva ausencia de Pablo, pero no me dijo una palabra al respecto. Poco después habría de saber la verdad, como ocurrió otras muchas veces durante la tortuosa vida que me tocó vivir a su lado. Lo que sucedió fue que la policía lo capturó cuando conducía un automóvil Renault 4 robado y lo recluyeron en la cárcel de La Ladera, situada en el barrio Enciso, no lejos del centro de Medellín. Quedó en libertad porque desaparecieron las evidencias que lo incriminaban. Ahora que rememoro este episodio para contar mi historia, las palabras de mi madre ya fallecida retumban en mi mente. Juro que no sé de dónde me salió la respuesta que le di cuando me preguntó si estaba dispuesta a llevarle viandas a la cárcel a Pablo. Quizás fue mi ingenuidad, quizás mi inexperiencia, quizás el amor que sentía por él. Hoy lo veo. En aquel momento me dejé llevar por mis sentimientos. Estaba ciega, sorda. ¿Cómo no hice caso de los vaticinios de mi madre que resultaron ciertos? ¿Cómo no vi que se avecinaba una tragedia en mi vida? A mi corta edad no tuve la capacidad de vislumbrar lo que estaba por venir. Estar inmersa en las infidelidades de mi novio, afrontar la vergüenza por no tener fuerzas para dejarlo, fue creando entre él y yo
un lenguaje que muy probablemente debe repetirse en parejas que pasan por la misma situación. La cotidianidad de tener al lado al hombre que se ama, pero que es mujeriego, me llevó a aceptar que muchas situaciones se dan, pero de ellas nunca se vuelve a hablar. Hay cosas de las que se puede hablar y otras que no. Fue otra especie de mandato que rigió mi vida desde antes de alcanzar la mayoría de edad. Todavía recuerdo las palabras que Pablo pronunciaba constantemente según la época y las circunstancias. Tata, usted no pregunte, que usted de eso no entiende nada. Esa frase marcó mi vida para siempre, aunque en las dificultades yo no me quedaba callada y le respondía. Yo no sé nada ni entiendo nada, según vos, Pablo. Lo único que entiendo es que tenemos que vivir escondidos debajo de la tierra. Eso sí lo entiendo, porque es inhumano el precio que tenemos que pagar por estar a tu lado. Mi relación con Pablo no era precisamente un jardín de rosas, como mucha gente cree. El camino estaba repleto de espinas y mis padres no contribuían demasiado porque todos los días inventaban algo que nos impedía estar juntos, aunque lo único que lograban era que él hiciera lo imposible para acercarse más a mí. Vernos, encontrarnos, mirarnos a la distancia, era más que un desafío, un suplicio. Sentía que por mandato familiar debía dejarlo, aunque lo amaba. Los días eran grises y eternos, y en mis largos silencios me preguntaba, ¿dónde estaba el amor de mi vida? ¿Estaremos juntos alguna vez? ¿Habrá un lugar para nosotros? ¿Tendremos una familia? Ya en ese momento había perdido la capacidad para escuchar a mis padres, algo de lo que ahora me arrepiento. Ojalá los hijos los escucharan más. Esa sabiduría que les da la experiencia es invaluable. Yo, definitivamente, no la supe valorar. Justo por aquella época, en uno de los canales de televisión nacional, transmitían la telenovela venezolana Esmeralda, que me emocionaba por su trama y me llevaba a imaginar un romance intenso con Pablo, en el que al final se imponía el amor. La protagonizaban los actores Lupita Ferrer y José Bardina. Ella hacía de Esmeralda y él de Juan Pablo Peñalver, y vivían una historia de amor llena de obstáculos. Recuerdo que llegué a admirar de tal manera al personaje masculino que tomé la decisión de bautizar con ese nombre a un hijo varón si algún día lo tenía. El drama que representaba tener un novio al que no podía ver, sumado a la férrea posición de mis padres, habría de tener una salida inesperada en marzo de 1976, cuando Pablo me hizo saber a través de Yolanda que se iba de viaje durante 2 meses y que me esperaba en la heladería del Paso para despedirnos. Le pedí a mi mamá un permiso de 1/2 hora para verlo, pero respondió cortante que no podía salir porque tenía tareas pendientes y además tenía que madrugar al colegio. Mamá, por favor, mira que no lo veré a Pablo durante 2 meses. Victoria, ya te dije que no. Sollozando, me puse a lavar los platos de la cena al tiempo que pensaba cómo hacer para encontrarme con Pablo. De pronto, un extraño impulso se apoderó de mí y saqué las manos del lavaplatos lleno de jabón, me quité el delantal, salí corriendo de la casa y llegué a la heladería para darle un beso furtivo. Él se veía muy contrariado y sostuvimos un corto diálogo que definiría nuestras vidas. Tata, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos vernos? Ya sabes, mi mamá no me deja. ¿Qué le pasa a doña Nora conmigo? Vámonos de aquí, mi amor. Quiero casarme contigo. Propuso muy molesto y sugirió que viajáramos a Pasto. Un corto silencio de complicidad fue suficiente. No regresé. Me fui con él y pasamos la noche en la casa de Gustavo Gaviria y su esposa, quienes prometieron guardar el secreto porque sabíamos que cuando se descubriera mi ausencia habría un gran escándalo. Dicho y hecho, Pablo y Gustavo supieron muy temprano al día siguiente que mi madre lloraba inconsolable y que nos estaban buscando como aguja en un pajar. También le dijeron que en el barrio La Paz no solo había mucha confusión, sino que la mayor parte de los vecinos culpaba a Pablo y le recriminaban no haber hecho las cosas al derecho, por las buenas. También se supo que mi hermano Mario estaba como loco buscando a Pablo para cobrarle a golpes la afrenta de haberse llevado a la niña, como siempre se refería a mí. Es mi amigo, pero no le voy a perdonar nunca lo que hizo.
me contó Yolanda, que dijo mi hermano. ¿Qué van a decir los vecinos? Que pase cualquier cosa, pero que no se case con ese hombre, como si no hubiera más, le dijo mi mamá Yolanda, apesadumbrada. Al promediar la mañana, salimos para el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín a tomar el vuelo a Cali con tan mala suerte que estaba atrasado 3 horas por mal tiempo. La angustia era enorme porque pensábamos que de un momento a otro llegarían mis familiares. Pensé en echar para atrás y regresar a mi casa. Pablo, ¿qué vamos a hacer? Mis papás me van a castigar. Esto es una locura. Mejor me devuelvo. No, mi amor, me voy a casar contigo. No te preocupes. No te voy a fallar, te lo prometo. Replicó Pablo y me dio un beso que me derritió y volví a caer en sus brazos. Yo era una niña de 15 años y no puedo negar que la fuerza de sus abrazos me daba la seguridad necesaria para aguantar la larga espera y la agonía que sentía por el mal paso que estaba dando, por pasar por encima de las enseñanzas y valores que me habían inculcado mis padres. Sin embargo, una vez repuesta de la crisis, optamos por escondernos en los baños y asomarnos de vez en cuando, pero por fortuna no apareció nadie y finalmente pudimos abordar el avión. Entretanto, mis padres y mis hermanos, desesperados, se dieron a la tarea de averiguar de casa en casa por nuestro paradero, hasta que Gustavo llegó a buscar a mi madre y le dijo: Doña Nora, yo no quiero problemas con ustedes. Vengo a contarles que Pablo amaneció en mi casa con la tata y ya se fueron para Cali. Alarmada, mi mamá llamó inmediatamente a Palmira, a su mamá Lola, y le pidió que se fuera para el aeropuerto, situado no lejos de ese municipio vallecaucano, y no me dejara viajar con Pablo a Pasto. Al mismo tiempo, Segundo y Alfredo, dos de sus mejores amigos, se fueron para allá en una camioneta con la idea de alcanzarnos. Desde el momento que escapé de mi casa con mi futuro marido, todo fue vertiginoso. De repente, me encontré sentada en un avión sin tener idea del destino que me esperaba. Pablo se veía feliz y a la vez preocupado, y yo sentía una rara mezcla de incertidumbre, ansiedad y terror por la aventura que empezábamos. También pensaba que perdería la buena reputación que tenía entre los vecinos del barrio La Paz y me rondaba una especie de desasosiego por no saber si volvería a estudiar, a ver a mi familia, a frecuentar a mis compañeras del liceo. El impulso por estar con Pablo no me había dejado pensar. Simplemente le hice caso a mi corazón. Lo amaba y quería estar con él. Nada más. Llegamos a Cali y cuando nos dirigimos hacia la sala de espera del Terminal Nacional del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, nos sorprendió ver a mi abuela Lola y a mis tías Lilia y Fanny, quienes nos esperaban con cara de preocupación. Cuando llegamos donde ellas estaban, y casi sin saludar, mi abuela me tomó el brazo con fuerza y dijo dirigiéndose a las dos: «Venga para acá, mi hijita. ¿Y a usted, Pablo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué cometieron esta locura?». Entonces, con su habitual suficiencia al hablar, Pablo le explicó a mi abuela las razones por las cuales habíamos llegado al extremo de huir. «Doña Lola, es que la situación se hizo cada vez más difícil. Doña Nora es muy dura y hace todo lo posible por impedir que nos veamos. Y llegó al extremo de no dejar que me despidiera de Tatica porque me voy 2 meses de viaje. Por eso estamos aquí, porque quiero estar con ella el resto de mi vida». Mi abuela pareció entender la situación y le propuso a Pablo que hiciera el viaje que tenía programado y que a su regreso hablaríamos de nuevo, pero él no aceptó. «No, doña Lola, ya llegamos hasta aquí y me voy a quedar hasta que se resuelva todo porque quiero casarme con su nieto». Las palabras iban y venían y yo escuchaba en silencio, muy asustada. Para acabar de completar, mi tía Lilia quería matarme con la mirada. Me sentía muy mal porque mi futuro estaba siendo decidido en ese momento por adultos, sin que yo pudiera intervenir. No obstante, las palabras de Pablo sonaron tan convincentes que mi abuela dijo que nos fuéramos para Palmira y nos quedáramos en su casa porque estaba segura de convencer al obispo de autorizar nuestro casamiento. No me pareció imposible que lo lograra, porque en la familia sabíamos que ella era vecina de la catedral y por cuenta de visitar a los presos y hacer obras de caridad se había ganado el cariño de los religiosos. El panorama ya no era tan adverso. Pablo y yo teníamos una aliada en nuestra aventura. Justo en ese momento, y cuando caminábamos hacia la salida, aparecieron Alfredo y Segundo, quienes se veían alarmados. «Hermano, Pablo, por favor, escúchenos»,
Mario está furioso y nosotros queremos ayudar. Tenemos que llamar a la familia de Tata en Medellín porque están súper tristes y doña Nora muy indignada, dijo Segundo. Pablo entendió la ansiedad de sus amigos y nos dirigimos a una cabina telefónica en el segundo piso del aeropuerto. Alfredo habló con mi madre. Doña Nora, acá estoy con Tata y Pablo. No se preocupe, voy a estar con ellos hasta resolver las cosas. Doña Lola está con Tata. Todo va a salir bien, no se preocupe. Le prometo que la llamaré a informarle lo que pase. Como habíamos pensado, las cosas se veían muy complicadas, pero aún así nos dirigimos a la casa de mi abuela en Palmira. Allí me quedé con ella y con mi tía Lilia, quien desde el primer momento me hizo sentir su repudio por lo que yo estaba haciendo. En el fondo, comprendía su comportamiento porque mi tía era soltera, beata y defensora de la legalidad. Fue tan radical que incluso cuando el matrimonio era un hecho, mi mamá la llamó y le pidió que me comprara un anillo y un vestido, pero mi tía se negó con el argumento de que yo no merecía nada. Por su parte, Pablo, Segundo y Alfredo ocuparon un lugar apartado de la casa principal, conocido como el Rinconcito. Al día siguiente, y tras la insistencia de Pablo, mi abuela nos llevó donde el obispo de Palmira, Monseñor Jesús Antonio Castro, un hombre bueno y apacible, con quien en los siguientes días tuvimos 3 entrevistas de 1 hora cada una. Nos reunimos en una oficina amplia, donde sobresalía la gran poltrona en la que él se sentaba. Era un lugar magnánimo en el que se sentía la presencia de Dios. Victoria Eugenia, ¿estás dispuesta a casarte?, preguntó el obispo, un poco confundido, cuando supo que apenas tenía 15 años de edad. Sí, señor, me quiero casar, respondí asustada, con la voz temblorosa, luego de mirar a mi abuela, a Alfredo, a Segundo y a Pablo. Pero el trámite no sería tan rápido como pensamos, porque debíamos esperar que enviaran algunos documentos desde Medellín, necesarios para legalizar la unión. Pasaron 2 semanas hasta que tuvimos los papeles en regla y en ese momento el obispo concedió las dispensas que nos permitían contraer matrimonio. La boda se realizó a las 6 de la tarde del lunes 29 de marzo de 1976 en la iglesia de la Santísima Trinidad de Palmira. No acudieron mi madre ni mi padre y mucho menos mis hermanos. De la familia de Pablo tampoco fue nadie. Alfredo y Segundo nos dieron el único regalo de boda, un sufragio con un sentido pésame, por el mal paso que acababan de dar. Sin duda, una broma muy propia de ellos, acostumbrados a las burlas pasadas de tono. Yo, la novia fugitiva, vestía la misma ropa que tenía puesta el día que escapé, pantalón verde militar de terlete, una tela elástica que no requería planchado y suéter naranja. Creo que me veía linda. Él usaba jean y camisa de manga larga remangada, color azul claro. Por coincidencia, el sacerdote que nos casó era el mismo que me había bautizado años atrás. 30 grados de temperatura acompañaron la sencilla ceremonia, aunque el susto era tal que no sentía calor. Mi alegría tenía sabor agridulce porque me embargaba el temor por lo que vendría después. Los reproches de mis padres, de mis hermanos, del vecindario. Tenía el corazón en la boca. En algún momento de la misa, Pablo, que se veía muy contento, me miró fijo a los ojos, soltó una sonrisa y me dijo: «Estaremos juntos para siempre, mi amor». Pese a la accidentada manera como sucedieron las cosas desde ese momento en que viví con Pablo, mi abuela y mi tía Fanny, siempre amorosas y sin reprocharme el haber defraudado a mis padres, después de la ceremonia en la catedral, nos prepararon una cena deliciosa. En el espacioso comedor de la casa compartimos varias horas en medio de historias y recuerdos, hasta que a medianoche llegó el momento mágico de partir. Como ya estábamos casados, mi abuela nos prestó el rinconcito. Entre besos y abrazos, y envueltos por el hechizo de la noche, adornada por una luna esplendorosa, Pablo y yo cruzamos el patio florido y romántico de la casa. Fue una noche de amor inolvidable que quedó tatuada en mi piel como uno de los momentos más felices de mi vida. Quería que el tiempo se detuviera, que el espacio de intimidad que estábamos viviendo permaneciera por siempre. Pablo aplazó su viaje a Pasto, pues teníamos que regresar a Medellín, y resignados, llegamos a una habitación que nos prestó Alba Marina, una de las hermanas de Pablo que ya estaba casada y vivía en una casa en el barrio La Paz. Mi madre, que no ocultaba un resentimiento muy grande, nos prestó una vieja cama matrimonial fabricada por mi papá
cuando aún vivía en Palmira y era dueño de la ebanistería más conocida de la ciudad. Pese a la estrechez, sentía que estar casada era lo mejor que me había podido pasar en la vida. Mi amor por Pablo era muy grande y me gustaba su risa y su humor. Era un enamoramiento con asombro y sorpresa continua. Quería ser una mujer en todo el sentido de la palabra, pero la realidad me recordaba que todavía era una niña. Estaba muy asustada de enfrentar mi nueva vida y por ello, durante 2 semanas, me negué a salir de la casa. Cuando lo hice, comprobé que mi día tras día sería muy complicado porque tenía que soportar el reproche de toda mi familia que condenaba mi conducta. También fue difícil regresar al colegio a continuar el 4º año de bachillerato porque la gente me miraba en forma despectiva. Todo el peso de la sociedad paisa conservadora y católica me cayó encima. Había perdido la reputación por haberme ido de casa y casarme atropelladamente con un hombre mayor. Mi vida de esposa empezó a transcurrir entre el ir al colegio durante la mañana, regresar a la casa a hacer tareas, cocinar, limpiar la habitación, lavar la loza y tener al día la ropa de Pablo. Nada emocionante, pero seguía embelesada con mi nuevo papel. Lo que sí me sacudió muy pronto y no estaba preparada para ello fue el hecho de que Pablo empezó a ausentarse para, según él, irse a trabajar. ¿En qué? No sé. Lo cierto es que al rebuscarse la vida estuvo acompañado de su vieja manía de andar con mujeres. Los chismes sobre sus aventuras eran pan de cada día y no puedo negarlo, me hacía sufrir mucho. Recuerdo que lloraba toda la noche esperando que llegara la madrugada. Me dolía su infidelidad, pero no tenía la valentía suficiente para dejarlo. La historia que yo misma me contaba para sobrellevar semejante drama era aquella vieja frase: todos los hombres son iguales. Entonces pensaba, no lo voy a dejar por eso. Y es que además, cuando nos casamos, el engaño estaba dentro de lo probable, dado sus antecedentes. Y por eso tomé la decisión de no perseguirlo, no mirarle la agenda de teléfonos, no revisar si la camisa tenía colorete. El que busca encuentra, dice el refrán, y preferí no encontrar. La sensación de impotencia que me producía el comportamiento de mi marido me llevó a buscar consejo. Yolanda había cumplido a la perfección el papel de Celestina, pero las nuevas circunstancias me condujeron a una persona que habría de convertirse en mi paño de lágrimas, en mi bastón en los peores momentos. La conocí cuando yo tenía 8 años y desde entonces le dije tía Inés, aunque en realidad era una maestra reconocida en el barrio La Paz, muy amiga de mi madre. Dejamos de vernos durante años debido a la guerra y luego por mi exilio forzado, pero en agosto del 2017 la visité en su casa en Medellín. Con 88 años de edad, todavía recordaba con lucidez los momentos buenos y malos que vivió a nuestro lado. Porque debo decir que la tía Inés siempre quiso y defendió a Pablo y por esa razón fue determinante para que aguantara lo que aguanté. La mejor manera de sobrellevar aquello era quedándome una noche en su casa y dormir juntas, en la misma cama. Así hacíamos cuando Pablo se demoraba y ella iba a acompañarme en mis largas horas de insomnio y llanto. ¿Te acordás, Tata, cuando Pablo tardaba en llegar y tú estabas muy triste y conversábamos sobre la manera como ibas a recibirlo? ¿De qué forma le ibas a hablar? ¿Cómo tenías que hacerte la desentendida? ¿Cómo ibas a disimular tu enfado? Claro, tía. Él llegaba, me hacía correr para la orilla de la cama y decía, acá cabemos los tres, y lo decía sonriente. Venía de otra cama, de otra aventura. Escenas como esta se repitieron muchas veces, pero siempre, siempre, la tía Inés me decía lo mismo. Dada su edad y su experiencia entonces, de lo que era aguantar un mal matrimonio. Eso parecía ser algo normal. Hoy recuerdo que siempre le preguntaba qué hacer, y en mi ingenuidad acepté sus consejos como los más sabios. No seas bobita, mijita, no te lo dejes quitar. Mímalo para que permanezca a tu lado. No pierdas la paciencia porque es tu deber de mujer esperarlo y atenderlo cuando llegue a casa. Separarse, ni riesgo. Hay que permanecer. Él te quiere, nunca te va a dejar. Hay que aceptar que esta es una cultura machista y que en el matrimonio está incluido el sufrimiento. Me duele el corazón verte así. Le hice caso. Aleccionada por la tía Inés, hice mi mejor esfuerzo como mujer, como amante, como esposa, como madre, para que Pablo estuviese a mi lado. Incluso, en ocasiones,
Ella me ayudaba a escribir cartas de amor para seducirlo. El collar de perlas de mi marido en relación con las mujeres es muy largo, pero lo cierto es que al final no me dejó. Nunca propuso siquiera separarse para irse con otra. Y en los últimos instantes de su vida, fuimos nosotros, su familia, a quienes acudió. Es que seducir mujeres era parte de la esencia de Pablo. Una especie de reto consigo mismo que lo llevaba a realizar faenas de conquista que desafiaba el más mínimo respeto hacia quienes lo rodeábamos. Como aquella noche que asistimos a una fiesta en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de Medellín. Me puse a bailar con el esposo de una hermana y con un hermano. Pablo se enojó y no quiso volver a hablar conmigo en la fiesta. Entonces, como no podía bailar y no lo tenía al lado, decidí irme por mi cuenta. ¿Qué más hacía? Pero Pablo no desaprovechó el momento para darse las anchas. Invitó a bailar a Mónica, una rubia linda y joven, y en la lentitud de una canción le dio un beso. Pero no contaba con que una de mis hermanas estaba allí, y fue tal su indignación que no dudó en darle una fuerte cachetada a mi marido. La mujer resultó ser la esposa de un empleado de él. Al día siguiente, mi hermana me contó lo que había sucedido en la fiesta y enceguecí de la ira. Con el corazón destrozado, lo único que se me ocurrió fue ir donde el esposo engañado y contarle que su mujer se había besado con mi marido y seguramente se habían quedado a dormir en el Hotel Intercontinental. El hombre se puso furioso y de inmediato se fue para su casa y le dio una golpiza tan fuerte a su esposa que la mandó para el hospital. Nunca dejaré de reprocharme el hecho de haber ido a hacer el reclamo por el inadecuado comportamiento de mi marido. Pudo haber terminado en tragedia. Por eso nunca más lo volví a hacer. Ese mismo día, una vez más, le recriminé a Pablo por lo que había hecho. Pero él, hábil, sacó a relucir las frases de siempre. Que yo era la mujer de su vida, que nuestro matrimonio duraría para siempre y que tuviera presente que había mucho mal intencionado por ahí que no quería vernos juntos. 2 meses después de vivir donde su hermana Luz Marina Escobar, nos trasteamos a una casa que Pablo compró en el barrio Los Colores con un préstamo que le hicieron en un banco bajo la nueva modalidad del UPAC, unidades de poder adquisitivo constante creados en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Allí intentamos llevar una vida normal y continué mis estudios en el liceo del barrio La Paz, pero muy pronto volvió a sus andanzas y siguió llegando a la madrugada, o no llegaba. La pasé muy mal porque me daba miedo habitar una casa tan grande en un barrio donde había muchos terrenos sin construir. Entonces me vi obligada a pedirle a mi mamá que me permitiera vivir con mi hermana menor de 13 años, porque no siempre la tía Inés podía ir a acompañarme. Pocos días después me llevé una gran sorpresa cuando un camión llegó a la casa con unos muebles enormes estilo Luis XV comprados por Pablo. ¡Qué exageración! Eran nuestros primeros juegos de alcoba, sala y comedor. Cuando los vio acomodados en la casa, aunque claramente eran demasiado grandes para el espacio disponible, se puso muy contento. Me parecieron hermosos, aunque nunca entendí la prioridad de Pablo. Teníamos unos muebles gigantes, pero no le parecía indispensable comprar nevera, y por eso todos los días tenía que ir al supermercado a comprarlo del diario. Con todo, mi hermana y yo nos gozamos los muebles porque jugábamos a parecer señoras importantes. Además, prendíamos a todo volumen el equipo de sonido, que tenía luces fosforescentes, y nos poníamos a bailar. Para mí, un adolescente de 15 años, todo parecía un juego, y Pablo se encargaba de que la fantasía me hiciera sentir como una niña mimada. Mi vida prosiguió de manera aparentemente normal, porque mi hermana y la tía Inés ayudaban a paliar mis crisis por el comportamiento irregular de Pablo. El colegio era una especie de oasis, porque las clases y las tareas me distraían durante buena parte del día. Además, el liceo no tenía servicio de transporte, y por eso íbamos en un Jeep Nissan Patrón de color amarillo claro y blanco que mi marido me prestaba casi todos los días. Sin embargo, el lunes 7 de junio de 1976, último día de clase de mitad de año, habría de ocurrir un episodio que, sin saberlo, cambiaría nuestras vidas para siempre. Muy temprano esa mañana, Pablo recibió una llamada telefónica y sin darme explicación alguna, salió corriendo en su Jeep y mi hermana y yo no tuvimos otra opción que ir al colegio en taxi. A la tarde salimos de clase y nos fuimos a la casa de mi mamá, pero la encontramos muy angustiada. Madre,
¿Qué pasó? Ella me miró fijamente y se le enmudecieron los ojos. Luego respiró hondo y solo atinó a decir: mi hija, detuvieron a Pablo, a Mario, a Gustavo y a otras tres personas. ¿Cómo? ¿Qué pasó, mamá? Los capturaron con 26 kilos de pasta de coca. ¿Pasta de coca? ¿Qué es eso? Era la primera vez que escuchaba hablar de eso, pero no se sabían mayores detalles de cómo habían sucedido los hechos. Impresionada por la repentina detención de mi marido y sin entender del todo la dimensión de lo que había sucedido, esa noche regresamos a la casa con mi hermana y antes de acostarnos a dormir, prendimos varias velas y nos encomendamos a María Auxiliadora, la patrona de los imposibles. Los días posteriores al encarcelamiento de Pablo fueron muy difíciles porque nos atrasamos en el pago de la cuota de la casa y no podía visitarlo porque él y los demás detenidos seguían en los calabozos del DAS de Medellín. En medio de mi incertidumbre, uno de esos días recibió un mensaje que Pablo escribió en una bolsa de papel. Era la primera señal de vida que enviaba. Mi amor, quiero que sepas que estoy bien. No te preocupes, que todo va a salir adelante. En partes más oscuras me ha cogido la noche. Así las cosas, no me quedó otra opción que bajar la cabeza y regresar vencida, derrotada, a la casa de mis padres en el barrio La Paz. Poco después, el banco nos quitó la casa por la acumulación de cuotas no pagadas. Por fortuna, fui bien recibida, pero mi madre, como hacen casi todas las mamás en situaciones como esas, empezó a poner distancia con su yerno preso. Victoria, cuidado con tener un hijo de ese hombre, que es lo único que le hace falta. Tranquila, mamá, que no estoy embarazada, respondí segura. Sin embargo, ella desconfiada me entregó una caja de pastillas anticonceptivas y a partir de ahí, todas las noches hacía que me tomara una frente a ella. Finalmente, Pablo y los demás detenidos fueron enviados a la cárcel Bellavista, muy peligrosa, según nos dijeron, situada en el municipio de Bello, al sur de Medellín. El sábado siguiente, hoy a las 4 de la madrugada, mi madre y yo estuvimos listas para ir a visitarlos. Ir tan temprano dio resultado porque no tuvimos mayores dificultades en entrar, pese al hacinamiento, los males olores y el ambiente pesado. El encuentro con mi marido, después de tantos días, me produjo emociones encontradas, porque la evidencia me demostraba sin duda alguna que caminaba por la senda de la ilegalidad. Sin embargo, no reparé mucho en ello porque en el fondo me sentía feliz de verlo. Además, con la soltura verbal de siempre. Dijo que era inocente y resumió su situación en otra frase que también utilizaría con mucha frecuencia para no tener que dar demasiadas explicaciones. Tata, me llamaron unos amigos de Pasto para que les ayudara a salir de un trance, pero no lo pude hacer y me capturaron. Por ayudarle a un amigo, mirá en la que me metí, mi amor. Y cambió de tema. Días después, regresamos a visitarlos, pero esta vez íbamos Noemí, esposa de Gustavo, y mi cuñada Alba Marina Escobar. Recuerdo que el ingreso fue tortuoso porque mientras hacíamos la fila empecé a vomitar debido a los malos olores. No sabía qué me pasaba, pero en los días siguientes descubrí aterrada que esperaba un hijo y lejos de alegrarme me entró un ataque de pánico por lo que diría mi madre. No le conté a nadie y la siguiente semana, cuando fui a ver de nuevo a Pablo, le conté la buena nueva acompañada de una advertencia. Pablo, esto que quede entre nosotros, porque si mi mamá sabe, me mata. Se puso feliz con la noticia de que iba a ser padre, pero incapaz de guardar un secreto y sin tener en cuenta mi temor. Enseguida se lo contó a su madre, que había ido a visitarlo, y a mi hermano, con quien compartía celda. Me puse furiosa porque quería enterar a mi mamá cuando empezara a notarse. Ahora era cuestión de horas que todo se supiera, y me dolía pensar que iba a sufrir muchísimo. Doña Armilda me vio tan preocupada que se le ocurrió una idea para evitar la furia de mi madre. Tata, tranquila, hagamos lo siguiente. Decirle a tu mamá que vaya a mi casa, que necesito hablar con ella. Ahí le cuento que va a ser abuela. Acepté a regañadientes y dos días después mi madre y yo llegamos a la casa de mi suegra. Luego de un saludo cordial, nos sentamos en la sala a tomar un tinto. Doña Nora, imagínese, inició doña Armilda, pero mi madre la interrumpió. Imagino, doña Armilda, que esta muchachita ya está en embarazo.
Quedamos frías. La intuición de mi mamá era impresionante. Sí, doña Nora. Vamos, hija, dijo mi madre y se levantó de la silla en ademán de despedida. Bajamos de la casa de los Escobar hacia la nuestra. Eran 2 cuadras y se me hizo larguísimo ese trayecto. No respiraba de la preocupación que tenía y la noche me pareció especialmente fría y triste. Entonces, mi mamá no aguantó más. Es el colmo, tata. Eres una irresponsable. No sé cuándo vas a aprender a escuchar. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento me vas a seguir dando en la vida si sigues con ese hombre. Lloré inconsolable y sentí una gran vergüenza. Te juro, mamá, que jamás imaginé que esto me iba a suceder. De regreso a la rutina diaria y por insistencia de Pablo, reanudé las clases en el liceo. Pero esta vez tenía 2 motivos para estar abochornada con mis compañeros y mis profesores. Estaba embarazada y con el marido preso. Entretanto, el martirio de ir a la cárcel de Bellavista habría de terminar muy pronto porque Pablo se las arregló para que lo trasladaran a la cárcel departamental de Yaromito, en el vecino municipio de Itagüí, una especie de casafinca tan tranquila que no había guardias. El cambio fue beneficioso porque mi suegra y yo íbamos todos los días a llevarles el desayuno y el almuerzo. Claro, Pablo no podía quedarse quieto y 2 semanas después recibí una llamada desde la cárcel para decirme que se había fugado. Según me contaron, desapareció durante un partido de fútbol con la complicidad de algunos jugadores, a quienes les pidió que patearan el balón muy fuerte y lejos para ir por él. Así sucedió y en una de esas ya no regresó más al campo de juego. Lo peor vino cuando supe que Pablo había escapado con la única intención de ir a refugiarse en los brazos de Noemí, la viuda de un amigo muerto hacía 1 par de meses, con la que sostenía un romance desde cuando éramos novios. No lo podía creer. ¡Qué sinvergüenza! Ella tenía 30 años y él 26. Me dolió en el alma enterarme de esa infidelidad y durante días no quise saber nada de él. Me sentí impotente porque le había entregado mi más puro amor y él me engañaba con una mujer que me doblaba la edad. Aunque confieso que me dio temor perderlo porque ella era madura, con mucha experiencia, y creí difícil que él dejara esa relación. Y otra vez me pregunté, ¿cómo me voy? ¿Cómo me quedo? Me indignaba la falta de respeto, pero no parecía tener salida. Solo me quedaba apoyarme en mis padres y mis hermanos, porque muy en el fondo no quería dejarlo. Más de 12 horas después, Pablo apareció de nuevo en la cárcel, como si nada hubiera sucedido. Llegó después de que, para convencerlo, su madre, doña Hermilda, le dijo por teléfono que no me hiciera sufrir más y me llamara. Así lo hizo y de muchas maneras le hice ver su error y le pedí que regresara en nombre del bebé que ya venía en camino. De todas maneras, la fugaz escapada trajo como consecuencia que los trasladaran a la cárcel de Itagüí, un poco más grande y con mayores medidas de seguridad. Cuando las aguas ya se habían calmado, fuimos a visitarlo y le recriminé su proceder, pero él simplemente respondió que no había encontrado otro lugar para esconderse. Sin embargo, alguien me contó después que la viuda amante de mi marido tenía bastante dinero y que en medio de su romance él se las arreglaba para pedirle plata prestada. En este punto, debo reconocer que Pablo era un encantador de serpientes, un embaucador profesional que usaba hábilmente las frases floridas y por eso logró convencerme de que el romance con Noemí era algo pasajero, sin importancia. Al final, sucumbí a sus arrumacos, a sus besos apasionados y a sus caricias que tenían la fuerza de envolverte como las olas del mar. Nuestra historia de amor terminaba por imponerse, pese a la ofensa. Como con Pablo la turbulencia era continua, una tarde salí del colegio y fui a almorzar a la casa de mi mamá, pero la encontré muy afanada, triste y preocupada, porque según le habían dicho, Pablo, Gustavo y Mario serían trasladados muy pronto a una cárcel en la ciudad de Pasto, en la frontera con Ecuador. Sin pensarlo 2 veces, le dije que me iba para Itagüí a intentar despedirme de él. Ella estuvo de acuerdo y me dio para llevarles un pequeño bolso con varias camisas y pantalones y algo de dinero. No hubo tiempo para cambiarme de ropa y me fui con el uniforme del colegio. Cuando llegué a la puerta de la cárcel, numerosos soldados formaban un cordón de seguridad y como pude, me acerqué y le pedí a uno de ellos que me dejara entrar a entregarles el paquete a los detenidos.
con tan mala suerte que el bolso se rompió y varias prendas y el dinero cayeron al piso, lo que generó alguna confusión, pues en ese momento salían los tres reos. Todo sucedió muy rápido y me asusté porque un militar me hostigó con el fusil cuando me agaché a recoger lo que se había caído. El forcejeo terminó y solo alcancé a ver a Pablo a bordo del camión que lo llevaría al aeropuerto La Yarrera. Como había ido con el carro de mi mamá, salí detrás de ellos y logré ubicarme en una de las terrazas del terminal aéreo. Al final, Pablo subió la escalera del avión y desde la distancia, con las manos esposadas, alcanzó a decirme adiós. Fue horrible. Todavía, hoy me impacta recordar el drama tan angustioso que viví aquel día. Me sentía impotente, desolada, sin esposo, sin dónde vivir, sin norte. Tenía 15 años de edad y 2 meses de embarazo. Estaba muy sensible. Regresé a la casa de mis padres con el corazón arrugado y llorando inconsolable. Pocos días después, decidí que iría a Pasto a visitar a Pablo, un largo viaje por aire y tierra. Mi suegra se ofreció a acompañarme y esa primera vez salimos al mediodía de un viernes después de terminar las clases. Viajamos en un avión de Medellín a Cali y de ahí en bus durante toda la noche hasta Pasto, a donde llegamos a la madrugada del sábado. Estaba cansada y con muchas náuseas, propio de mi estado. Fuimos a la plaza de mercado a comprar las cosas que le gustaban a Pablo y preparamos un almuerzo para llevarle. Luego comimos con él dentro de la cárcel. Sostuvimos una corta conversación, dolorosa, triste. No sabíamos cuánto tiempo duraría su detención y por ello mi incertidumbre era infinita. Pablo debía verme tan angustiada que hacía esfuerzos inútiles por calmarme. Tranquila, Tata, que esta pesadilla va a terminar pronto. No te afanes, decía en tono tranquilo, con el mismo talante que utilizó muchas veces, incluso cuando el agua le llegaba hasta el cuello. En la tarde, al terminar la visita, lloré por tener que dejarlo, por tener que regresar a Medellín, por la dura travesía que me esperaba. En la siguiente semana repetí la rutina, acompañada algunas veces por doña Mirla. Me encantaba ir a verlo, pero sufrí mucho porque estaba embarazada y las visitas a la cárcel eran horribles. Horas y horas de cola, exhausta, con mareos, con unos olores horribles, vómitos. Éramos 500 personas tratando de visitar a los presos y la requisa era infame. Y para colmo de males, doña Hermilda no era la más querida conmigo y todo el tiempo asumía actitudes hostiles, hacía comentarios desagradables y decía frases en doble sentido. Toda una tortura. Me hacía sentir lo que ella pensaba sobre mí, que yo no era la mujer para su hijo. El esfuerzo de ir con tanta frecuencia a Pasto, sumado a la ansiedad y el agotamiento, habrían de pasarme factura de cobro y un buen día el ginecólogo me prohibió viajar porque pesaba 5 kilogramos menos que antes de quedar embarazada y el riesgo para la vida del bebé era enorme. Así se lo comuniqué a Pablo, pero no entendió la gravedad de lo que me sucedía. Usted no me quiere visitar. Usted no le pone amor, dijo quejoso en el patio de la cárcel por donde caminábamos. Pese a la advertencia del médico, seguí yendo a Pasto, aunque las condiciones mejoraron de un momento a otro, porque Pablo se las arregló para conseguir que lo dejaran salir de la cárcel el fin de semana para quedarnos en una suite de 2 habitaciones, sala, comedor y cocineta, en el Hotel Morazurco, el mejor y más tradicional de Pasto. Uno de los cuartos los ocupábamos él y yo, y el otro mi suegra o quien me acompañara. En esos momentos efímeros me sentía realizada. El romance era total. Recuerdo que uno de esos fines de semana yo cumplía 16 años y lo celebré en el hotel con Pablo. Me llegó al corazón el momento en que me dedicó la canción Muñequita Negra, interpretada por el cantante mexicano José Alfredo Jiménez. La letra era hermosa y Pablo la tarareaba. Abre comillas. Duérmete conmigo, duérmete en mis brazos, que tanto te quieren porque son tu abrigo. Cierra tus ojitos, calla tu boquita y acurrucadita, como ya te dije, duérmete feliz. Olvida que el mundo va a ser cruel contigo y piensa que nunca en la vida tendrás que sufrir. Cierra comillas. Finalmente, en noviembre de 1976, 5 meses después de su captura, nos pusimos muy felices porque Pablo salió de la cárcel, según él, absuelto de todos los cargos. Ahora sí, empezaremos una nueva vida, mi amor. Seré el mejor esposo y un gran padre, te lo prometo.
dijo cuando llegó al barrio La Paz de regreso de Pasto. No obstante, el panorama era muy incierto. El médico que me atendía me ordenó quietud total debido a que estaba muy débil y existía la posibilidad de que el bebé muriera si nacía en ese momento. Decidimos entonces mudarnos a la casa de mis padres, que nos cedieron la habitación principal. Estuve en cama durante el siguiente mes y medio, atendida por mi inigualable madre que me cuidaba con esmero, aunque no ocultaba su molestia con Pablo. Era tan notorio su disgusto que un día me preguntó si él me tenía amenazada, porque no podía entender por qué no lo dejaba. Mi respuesta fue sencilla: madre, estoy con él porque lo quiero. Sin embargo, vivir donde los suegros con su mujer embarazada no era una opción para Pablo, a quien se le notaba la incomodidad, aunque en ese corto tiempo mantuvo una relación cordial con mi padre, mi madre y mis hermanos. El asunto se resolvió 2 meses después, en enero de 1977, cuando alquiló un apartamento muy pequeño en el barrio La Candelaria, cerca del Parque del Poblado. Nos mudamos un fin de semana y, por supuesto, en el trasteo no podían faltar los muebles Luis XV, que se convirtieron en una verdadera tortura para acomodarlos. La única manera fue poner el comedor en la zona social y la sala en una de las habitaciones, con el inconveniente de que no se podían abrir las puertas del closet. Otra paradoja de esta historia es que vivíamos en un apartamento arrendado con muchas limitaciones, pero en el garaje Pablo tenía un lujoso automóvil Porsche último modelo, color vino tinto, con cojinería de cuero beige. ¿Cómo había obtenido un carro tan costoso? Era de él. Muchas preguntas surgían en situaciones como esa, pero el entorno de nuestra relación me decía que era mejor no preguntar. Esas fueron siempre las contradicciones de mi marido, que faltando escasos 20 días para dar a luz, compró la nevera que tanto nos hacía falta. Debo reconocer que en la parte final del embarazo, Pablo estuvo pendiente de todos los detalles del parto. Creo que en ese momento valoró que me había portado muy bien con él cuando estuve en la cárcel y que por cuenta del sacrificio de ir a visitarlo a Pasto, mi salud se había deteriorado. Fueron unas pocas semanas de tranquilidad y sosiego. Así llegó el 24 de febrero de 1977, día del nacimiento de mi primer hijo. Cursaba cuarto de bachillerato y esa mañana fui al colegio porque tenía clase de matemáticas y un examen de inglés con un profesor que era temible. Cuando me levanté, sentí algunos síntomas que me indicaron que el bebé estaba próximo a nacer, pero preferí no perder la evaluación con un cero y después tener a mi hijo. ¡Qué inconsciente fui! Eso solo demostraba mi inmadurez, que no me permitió establecer prioridades con mi estado de salud. No obstante, en la prueba de inglés saqué 6, es decir, apenas lo necesario para pasar. Cuando el profesor José Muelas, le decíamos así porque tenía unos dientes enormes que parecían salirse de la boca cuando hablaba, me entregó la nota, me puse de pie y le dije: profesor, tengo que irme porque reventé fuente. Dije con la voz entrecortada porque las continuas contracciones apenas me dejaron parar del pupitre. No es hora de pedir permiso, Victoria, respondió como sin entender lo que había dicho. Mis compañeros de salón, unos 25, empezaron a protestar en voz alta y le hicieron ver al profesor que al lado de mi pupitre había un charco de agua. Una compañera se ofreció para ir a la sala de profesores a pedir que me dejaran salir del colegio porque estaba a punto de dar a luz. Finalmente dieron la autorización y en medio de fuertes dolores caminé 2 cuadras hasta la casa de mi mamá, pero tenía que parar cada 10 segundos por las contracciones. Cuando llegué, me estaba esperando mi abuela, que había venido desde Palmira a recibir a su bisnieto, mis papás y mis hermanos. De ahí salimos hacia la clínica del Rosario, en el centro de Medellín, pero antes pedí que pasáramos a buscar a Pablo al apartamento de La Candelaria. Todo pasó muy rápido porque media hora después de llegar nació el bebé y a la 1 de la tarde ya estaba llamando a mis compañeras del colegio para darle la noticia y decirles que vinieran a visitarme. No puede ser, si acabaste de salir del colegio. Nos estás mintiendo, tata, dijo una de mis compañeras de salón. Pablo estuvo a mi lado todo el tiempo y se le notaba la felicidad por haber tenido un hijo varón. Al día siguiente, una funcionaria de la oficina de registro entró en la habitación y como mi marido no estaba en ese momento, aproveché para llamarlo Juan Pablo. Así cumplí mi viejo deseo de ponerle a mi primer hijo el mismo nombre del personaje principal de la telenovela Esmeralda. Claro, cuando Pablo se enteró,
No le gustó mucho que le hubiese puesto un nombre compuesto a su hijo, porque ya varias veces habíamos hablado de eso, y él quería que simplemente se llamara Pablo. Los médicos me dieron de alta 2 días después y regresamos al apartamento de la Candelaria. De entrada, le dije a Pablo que estaba empeñada en terminar el bachillerato porque solo me faltaban 2 años para graduarme. Así que regresé al colegio 3 semanas más tarde porque quería aprovechar que mi madre cuidaría al bebé mientras yo estudiaba. Entre tanto, Pablo salía a dar vueltas en moto con sus amigos. Me traía rosas y los fines de semana se ocupaba de Juan Pablo, a quien le conversaba, le cantaba canciones, lo llamaba cariñosamente Juancho o Grigori, y le gustaba llevarlo de paseo en un auto descapotable. Pero como nada es perfecto en la vida, Pablo solía desaparecer con bastante frecuencia porque decía que se iba a trabajar. Solo que ese trabajar incluía estar con mujeres buena parte del tiempo, de día y de noche, pero en lo formal se esmeraba por estar presente en los asuntos básicos de nuestro hogar. Casi imperceptiblemente nuestras vidas habrían de cambiar por cuenta del progresivo mejoramiento de la situación económica de Pablo y de su primo Gustavo. De un momento a otro observé que el crecimiento de la fortuna de mi marido era sostenido y que las penurias empezaban a ser cosa del pasado. Así, en el primer trimestre de 1978, compró por 3 millones de pesos, 76 mil dólares de la época, una casa en el barrio Provenza, una zona en franco desarrollo en la parte de arriba de la calle 10, en el corazón del poblado. Era una vivienda con piscina, varias habitaciones, garaje y un hall muy amplio, con vidrieras gigantes. Allá terminaron los anticuados muebles Luis XV que tanto nos gustaban a Pablo y a mí. Y como el espacio era más amplio, los acomodé lo mejor que pude. No obstante, una vez nos pasamos a nuestra nueva casa, Pablo montó una oficina en la primera habitación, situada a la entrada, desde donde empezó a atender con Gustavo a todo tipo de personas. Supongo que tenía que ver con sus negocios, y por eso no me asomaba por allá. Mi hermano Mario debió percibir que esos visitantes nos traerían problemas, y le sugirió a Pablo trasladar la oficina a otro lado, porque consideraba un error mezclar los negocios con la vida privada. Mi marido estuvo de acuerdo y 3 meses después se trastearon a una vieja casa por la calle 9, un sitio feo y de mal gusto al que llamaban los tamales de Aliria. No voy a ahondar aquí en la manera como Pablo se hizo millonario porque trataré ese tema en otros capítulos de este libro, pero sí quiero hacer énfasis en que la abundancia de dinero fue directamente proporcional a su carrera frenética por estar acompañado de todo tipo de mujeres. Con unas estuvo por diversión, porque le proporcionaban placer y compañía. A otras las conquistó por el mero interés de favorecer sus negocios. Y con otras más sostuvo intensos romances porque estratégicamente eran claves para acceder a secretos de Estado. Pero puedo asegurar con certeza que ni con las unas, y mucho menos con las otras, en algún momento nuestro matrimonio estuvo en peligro. Así, entre 1978 y durante los siguientes 10 años, Pablo se hizo inmensamente rico, y su poder económico le permitió, primero, incursionar en el mundo del automovilismo a través de sus participantes en la Copa Renault en 1979 y 1980. Luego impulsó diversas obras sociales para favorecer a las clases más necesitadas y fomentó el deporte a través de la construcción de decenas de canchas de fútbol. También creó el imperio de la Hacienda Nápoles en el Magdalena Medio antioqueño y no aguantó las ganas de participar en política, donde soñaba llegar muy lejos, como en efecto lo hizo, hasta que se estrelló y ese fue su fin. En todos estos escenarios de su vida, siempre, siempre, mi marido estuvo rodeado de mujeres. Los negocios y ocupaciones de Pablo prosperaban y eso se notaba, pero yo no tenía conciencia de dónde provenía el dinero, pues era un adolescente y joven ingenua de familia, en un contexto social machista donde el papel de la mujer se circunscribía al cuidado exclusivo de los hijos y el hogar, no al de opinar sobre lo que hacía o no el hombre de la casa para proveer el sustento a la familia. Yo aproveché la bonanza para educarme, viajar a muchos lugares de mi país y del mundo, y asistir a las mejores ferias de diseño de interiores y de moda en Italia y Francia, pues soñaba con ser una profesional respetada y reconocida, pero no lo logré. Desde el primer día, genuinamente pensé que Pablo se dedicaba al contrabando, y como tal, no lo consideraba algo malo
porque era una actividad habitual de muchos de los habitantes del barrio que buscaban un modo de subsistencia. Cuando éramos novios, en algún momento vi a Pablo vender en el barrio ropa interior de marca San Michel. Incluso mi madre viajaba a la población de Maicao, en la frontera con Venezuela, a traer perfumes, telas y otras mercancías para venderla en su miscelánea. Ese siempre había sido un negocio próspero que debía bordear lo ilegal, pero era aceptado porque las autoridades no lo perseguían. Incluso hoy es una práctica que no tiene la misma connotación que el tráfico de estupefacientes. Pablo nunca me dijo, de un modo solemne, abierto, que se dedicaba al tráfico de narcóticos. Y tampoco sabría decir cuándo se pasó del contrabando al narcotráfico. Para Pablo, nunca tuve cabida en el terreno laboral. Yo estaba para otro ámbito. Era una división de roles tajante, infranqueable. Por un lado, él y sus negocios. Y por otro, nosotros, su familia. En esos primeros años, nunca pensé que sus actividades fuesen especialmente peligrosas ni malas. Sencillamente, no eran un tema de conversación, ya sea por despreocupación o por ignorancia. En mi entorno no se hablaba de droga, tampoco de cocaína y mucho menos del cartel de Medellín. Mi deslumbramiento con Pablo no permitió dilucidar cuál podría ser el futuro. Como decía, 1978 marcó el despegue económico de Pablo y saltó a la vista que todos de un momento a otro, como en una especie de efecto Alka-Seltzer. Lo primero que hicieron Pablo y Gustavo fue interesarse por las competencias de motocross y disputaron varias carreras en una pista conocida como Fureza. En los alrededores de Sofasa, la planta de ensamblaje de vehículos francesa Renault, situada en Envigado. Durante algunos meses le sacó provecho a su potente motocicleta IT de 200 centímetros cúbicos, pero muy pronto descubriría otra aventura más emocionante, las carreras de carros. El juguete del millonario se convertiría en una pasión que habría de durarle cerca de 2 años. Por aquella época se desarrollaban competencias informales en los alrededores de Medellín, como en la naciente Vía Las Palmas o el ascenso a Santa Elena, donde los pilotos buscaban los mejores registros, especialmente en carreras contrarreloj. Pablo iba al mando de su potente Porsche y era muy evidente que las velocidades extremas le atraían. Como es usual que una cosa lleve la otra, el gusto por las carreras de autos llevaría a Pablo y a Gustavo a ampliar sus horizontes, porque justo ese año, por primera vez, las directivas de la prestigiosa Copa Renault, que se desarrollaba cada domingo en el Autódromo Internacional de Bogotá y algunas veces en Cali y Medellín, permitieron la participación de pilotos novatos. Literalmente, Pablo y Gustavo, pero más Pablo, botaron la casa por la ventana. Adquirieron una flota de vehículos Renault 4, alquilaron durante todo el año 1979 el último piso del Hotel Hilton en el Centro Internacional de Bogotá, y buena parte de ese año, él y Gustavo llegaron el sábado a Bogotá en helicóptero, se hospedaron en el Hilton, compitieron el domingo y regresaron a Medellín el lunes por la mañana. Nosotros viajábamos algunas veces en helicóptero o en avión, pero fueron más las ocasiones que ellos estuvieron solos en la capital. Hasta ahí todo iba muy bien, pero no podía faltar el ingrediente de siempre: las mujeres. Estas llegaron por cuenta de 2 jóvenes que competían en una de las categorías de la Copa Renault. Una de ellas era cantante del programa musical El Show de Jimmy, y su rápida amistad con Pablo se tradujo en que los fines de semana, cuando nosotros no íbamos a Bogotá, organizaban interminables fiestas en el Hilton a las que asistían mujeres por montones. Los contertulios contaban además con refuerzos, como Héctor Roldán, patrocinador del equipo Roldán Autos, que en noviembre de 1979 quedó campeón en novatos con el piloto Álvaro Mejía. Según supe, tiempo después, Pablo y Roldán, que ya eran viejos conocidos, dieron rienda suelta a su gusto desmedido por las mujeres y armaron rumbas memorables en el Hilton. La cercanía de ellos habría de mantenerse en el tiempo y llegó al extremo de que a comienzos de 1984, cuando yo estaba embarazada de Manuela, mi marido tuvo la desfachatez de proponerme que su amigo fuese padrino de bautizo de nuestra hija. La idea me llenó de furia. Pablo, mientras yo viva, Héctor Roldán jamás será el padrino de mi hija. Pero si no sabes, los padrinos de un hijo tienen unas responsabilidades para el día que no estemos en este mundo. Tú eliges a Héctor
porque te trae aviones llenos de mujeres. ¡Qué falta de respeto! Declinó a regañadientes y entonces optamos por otro amigo suyo, Juan Yepes, su compañero de equipo en la Copa Renault. Él ya era conocido como John Lada porque fue el primer importador a Colombia de los camperos rusos marca Lada. Al comienzo de la década del 80, Pablo Escobar, mi marido, ya era un hombre inmensamente rico y empezaba a volverse poderoso, de manera casi imperceptible. Esa mezcla de dinero y poder nos metió en un torbellino que no nos permitió dimensionar la desgracia que se avecinaba. Muchas de las cosas que cuento en este capítulo las supe ahora, cuando viajé a Colombia para hacer la investigación para este libro y hablar con personas cercanas con nosotros en aquella época. Y me llevé grandes sorpresas porque descubrí que, por ejemplo, la tía Inés me ocultó numerosos episodios de infidelidad de Pablo para que yo no sufriera. También supe que él les ordenó a sus hombres, incluso bajo amenaza, que cuidadito me contaran algo de sus aventuras. Ahora que hablo de complicidades y silencios para favorecer las infidelidades de Pablo, recuerdo con amargura el papel que cumplió Alba Marina, su hermana, encargada de organizar sus fiestas, atender a sus amantes y comprarles regalos. Me indignó saber que ella había sido una alcahueta, pero me descompuso aún más lo que sucedió en Residencias Tequendama 4 días después de la muerte de Pablo, cuando los Escobar fueron a visitarme. De repente, Alma Marina hizo una pausa y dijo: Victoria, quiero que sepas una cosa. Siempre le dije a las novias de Pablo que él te adoraba por encima de cualquier relación. Tan querida mi cuñada, jamás esperé que tuviera la cara para mirarme a los ojos y contarme semejante desfachatez. Pero faltaba más. Pese al dolor que me embargaba y olvidando mi papel de esposa y madre, mis parientes políticos empezaron a referir todo tipo de episodios de infidelidad que yo desconocía. ¿Cómo sería de bochornoso lo que decían? Que doña Hermilda intervino: respeten a Tata, no más. El silencio fue sepulcral y la visita terminó minutos después. De regreso a aquella época, el dinero a raudales trajo bajo el brazo un inmediato cambio de estatus que se notó el 27 de febrero de 1979, cuando Pablo compró una casa hermosa en el barrio del Diamante, en el Poblado, que costó 4 millones de pesos. Era la casa. El terreno tenía 1.700 metros cuadrados y dentro de él una amplia y linda construcción de 2 pisos, en cuyo centro sobresalía un espejo de agua sobre el que reposaba una fuente con una escultura llamada El Beso. El arquitecto Raúl Fajardo, uno de los más reconocidos de esa época y propietario del predio, le dijo a Pablo que la obra de arte no estaba incluida en el negocio, pero le dije a mi marido que no comprara la casa si se la llevaban. El Beso se quedó. La hacienda Nápoles surgió a la par con la bonanza de Pablo y de Gustavo, quienes ya en ese momento habían construido una sólida relación familiar y comercial. El sueño de mi marido de tener una gran hacienda surcada por ríos y montañas se hizo realidad cuando encontraron los terrenos adecuados en el Magdalena Medio antioqueño, justo al lado de la futura autopista Medellín-Bogotá. Así, Nápoles pasó a ser entonces epicentro de la nueva vida de Pablo, en lo bueno y en lo malo. Es más, desde el primer instante se propuso, y lo logró, llevar una especie de doble vida alrededor de la hacienda, una con su familia y otra con sus amigotes y conquistas de ocasión. Claro, por otro lado, iban sus negocios, de las cuales a mí en particular siempre me mantuvo alejada. Nosotros, su familia, tuvimos un espacio allí, pero sus mujeres ocuparon un lugar preponderante, aunque clandestino. Y es que para encontrarse con sus amantes, Pablo y Gustavo tuvieron la osadía de construir un apartamento que camuflaron en la parte de atrás de las caballerizas de la hacienda, situada muy cerca de la casa principal. También levantaron varias cabañas en lugares apartados, hacia donde escapaban incluso cuando nosotros estábamos allí. ¿Cómo negar que Pablo hizo de las suyas en Nápoles? Como aquel fin de semana que Héctor Roldán llegó en su avión con una docena de mujeres despampanantes. Seguramente no contaban con que yo estaría en ese momento ahí y quedaría un grito en el cielo, indignada. No quiero quedarme un segundo más en este lugar, Pablo. Es una falta de respeto lo que haces conmigo. Pero él,
como siempre, tenía una excusa a flor de boca. Mi amor, Héctor trajo esas muchachas para diversión de los muchachos. Yo no tengo nada que ver con eso. Son mujeres para mis amigos y no puedo decirles que no las traigan. Me quedé callada, pero era evidente que estaba mintiendo. Si no hubiera estado ahí en ese momento, habrían hecho la gran fiesta. El descaro de mi marido llegó al límite cuando fuimos a una finca cerca de Doradal a visitar a unos amigos. Pasadas las 8, se fue la luz y nos quedamos haciendo visita en la sala, iluminados por la tenue luz de varias velas. Estábamos tan entretenidos que no noté la ausencia de Pablo. El fluido eléctrico llegó un par de horas después y la tertulia continuó muy animada. No supe en ese momento que el apagón fue premeditado y que Pablo le había pedido al anfitrión que bajara los tacos de la electricidad porque en una de las habitaciones lo esperaba una de sus amantes. Por cuenta del dinero, la vida de Pablo tomó un ritmo vertiginoso. Si estaba rodeado de mujeres cuando no tenía un centavo en los bolsillos, ahora que el mundo se abría a sus pies, diría que la búsqueda de diversión, rumba y mujeres se volvió frenética. A medida que crecía su fortuna, surgió la necesidad de contratar guardaespaldas. El primero fue Pinina y luego Chopo, La Yuca y Pasquín, quienes se convirtieron en nuestras sombras. Con el paso del tiempo, llegarían decenas de hombres que conformarían el poderoso ejército de jóvenes, de los sitios más deprimidos de Medellín, que se jugarían la vida por mi marido. Por esos días también apareció Fernay, un misterioso hombre que nunca supe de dónde provino, que se convirtió en una especie de secretario privado de Pablo. Era algo así como un cajero móvil que funcionaba a las mil maravillas para nosotros, porque todo lo resolvía. Aunque tiempo después supe que entre otras de sus muchas funciones también estaba la de consentir a las amantes de Pablo. Les compraba costosos regalos, incluso si había que traerlos del exterior. Les llevaba serenata, les enviaba flores, las acompañaba a la peluquería, les daba dinero y las entretenía mientras llegaba el jefe. En el entorno de mi marido empecé a observar la discreta presencia de Jerónimo, un apuesto joven de 17 años, habitante del municipio de La Estrella, a quien le tomé confianza porque Pablo me decía que con él se sentía bien acompañado y por eso lo llevaba a todas partes. Tiempo después, sabría que en realidad era el encargado de conseguirle mujeres de todo tipo a mi marido y su cercanía llegó al extremo de que en algunos momentos las compartieron en el mismo lecho. Ellos se conocieron una noche en la heladería La Turquesa, cuando mi marido fue a visitar a Luz Ángela, una rubia espectacular de ojos verdes, quizá la mujer más linda de ese municipio a la que pretendía. No era la primera vez que Pablo iba a ese lugar, al que llegó aquella vez en una caravana de 3 carros con una docena de hombres a su alrededor. Pablo hizo cerrar el bar y pagó el consumo de los presentes con la única intención de descrestar a la muchacha que lo desvelaba. Conquistar a Luz Ángela se convirtió en una especie de reto para mi marido, que empezó a frecuentar La Estrella varias veces a la semana, casi siempre después de medianoche. Ella se hacía la difícil y eso lo enloquecía, al punto de que un sábado ordenó a Ferney que le fuera al parque principal de Envigado y contratara a todos los músicos que encontrara y los llevara a La Turquesa, donde él estaba con ella. Largo rato después, su deseo se cumplió y Ferney llegó con un bus atestado de músicos que se turnaban para tocar boleros, rancheras y vallenatos hasta las 4 de la mañana. De ahí salieron a desenguayabar en un restaurante en el vecino municipio de Caldas, donde Pablo pagó la cuenta de todos los clientes. La imagen que buscaba proyectar de rico, poderoso y rumbero funcionó, porque Luz Ángela cayó rendida a sus pies, aunque por poco tiempo, porque el romance se desgastó un par de meses después, y aunque ella le gustaba mucho, él no tardó en buscar otra mujer para reemplazarla. Eso de andar por las calles no habría de durar demasiado, porque Pablo decidió que había llegado la hora de tener un apartamento de soltero y por ello compró el lujoso penthouse de un edificio situado por la Avenida Colombia y en cuyo primer piso funcionaban pistas de hielo y bolos. Ese primer escondite sería conocido entre Pablo y sus escoltas con la clave de la escarcha. Estaba situado a escasos 100 metros de la entrada principal de la 4ª Brigada del Ejército. Como en esa época Pablo todavía no era buscado por la justicia, los soldados lo dejaban pasar cuando las calles adyacentes estaban bloqueadas por retenes militares.
Era visto como un vecino más que llegaba a su apartamento acompañado por mujeres hermosas. Así, las rumbas se volvieron diarias y en los sitios que frecuentaba era visto como un rey, pues gastaba a raudales, al tiempo que se convirtió en el cliente más popular de la discoteca Génesis y Aquarius, de moda en aquella época por el sector de Las Palmas. Cuando llegaba a alguno de sus lugares, se sentaba en una mesa desde donde tuviera una visión panorámica, y si veía una mujer linda, le decía a Jerónimo o a Ferney que la llevaran a su mesa para saludarla y entablar conversación. Tras una corta charla, la elegida regresaba a su mesa y Pablo le enviaba una botella de champán o de whisky, con la certeza de que la muchacha regresaría más tarde a agradecer el regalo. Cuando eso sucedía, la suerte estaba echada. Lo siguiente que ocurría era que Pablo le pasaba el brazo por detrás, departía con ella y luego la invitaba a su apartamento. En esta etapa de su nueva vida de rico, Pablo era fanfarronero y le gustaba hacerse notar, lo que en términos populares se conoce como chicanear. Una vez salían de la discoteca, él conducía su potente Renault 18 y hacía que los escoltas lo persiguieran. Ahí empezaba una especie de juego del gato y el ratón, porque mi marido salía raudo por las calles solas y oscuras de Medellín. Subía a los andenes, tomaba los round point en contravía y cometía todo tipo de infracciones. Lo hacía para impresionar a su acompañante de turno. Luego, cuando consideraba que ya era suficiente, se dirigía a la escarcha. También era usual que en uno de esos sitios de rumba a Pablo lo rodeaban muchachas de todo tipo, que además se divertían gratis porque él pagaba sus cuentas. Horas más tarde, algunas de ellas, las más bonitas y voluptuosas, eran invitadas a su apartamento. Claro, los músicos no podían faltar y muy frecuentemente llegaban orquestas, mariachis y tipleros. Nunca antes el penthouse, comprado por mi marido, había tenido tanta actividad, porque las fiestas casi siempre terminaban entre las 4 y las 5 de la madrugada. En una ocasión, Jerónimo me contó que Pablo no era un gran tomador de trago, aunque sí le encantaba el cóctel Alexander, una mezcla de ginebra, crema de leche y crema de café que Eduardo, el barman, la única persona que siempre permanecía dentro del apartamento, preparaba con exquisitez. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Pablo pedía escuchar una canción que le encantaba, Ojo de Tigre, la exitosa pieza musical que Sylvester Stallone hizo componer como banda sonora de la película Rocky III, la célebre saga cinematográfica del boxeador Rocky Balboa. Cuando la melodía sonaba en el potente equipo de sonido del apartamento, Pablo saltaba como un resorte y se ponía a bailar. La primera estrofa que le encantaba decía así, abro comillas, levantándome de vuelta en la calle, tomé mi tiempo, corrí mis riesgos, remonté la distancia, ahora estoy de nuevo de pie, solo un hombre y su voluntad de sobrevivir. Muchas veces pasa demasiado rápido. Cambia tu pasión por gloria. No pierdas el control sobre tus sueños del pasado. Solo debes luchar por mantenerlos vivos. Cierro comillas. En medio de ese ambiente íntimo y propicio para la conquista, era inevitable que Pablo terminara de romance con alguna joven. Aunque no era el más atractivo, tenía un don para la seducción porque era enredador, encarretador, y tenía mucho dinero. Ese era el momento en que despachaba a sus guardaespaldas y a sus contertulios y se quedaba dentro del apartamento con su nuevo amante, con Jerónimo, que casi siempre llevaba una amiga de su barrio, o Pablo le cedía una, y con Eduardo, el barman. Pero había más, porque en estas historias siempre hay más. En el colmo del descaro, Pablo había ordenado instalar cámaras ocultas en las habitaciones y en los baños para grabar a sus invitadas en la intimidad. También había un cuarto secreto desde donde podía observar lo que ocurría en todo el apartamento. Y cuando ya solo quedaban Jerónimo y él, se dedicaban a ver las grabaciones. Como la rumba era diaria, Pablo optaba de vez en cuando por ir a Guayaquil, uno de los sectores populares y más peligrosos del centro de Medellín, casi siempre acompañado por Gustavo Gaviria, su primo. Caminaban por las calles y luego entraban a cualquier cantina a tomar y oír música, principalmente tangos. Después de la segunda cerveza, Pablo pedía escuchar sus preferidos, Sangre Maleva, tocada por la orquesta de Alfredo de Angelis, Cambalache de Carlos Gardel, El sueño del pibe de Osvaldo Pugliese,
y En casa de Irene, un clásico de Gianfranco Pagliaro. A Pablo y a Gustavo le fascinaban los tangos porque sus letras reflejaban la tristeza que vivieron en su niñez debido a la estrechez económica de sus familias. No obstante la intensidad de la rumba de aquellos años, mi marido siempre llegaba a la casa con el periódico El Colombiano debajo del brazo y se acostaba después de leer los titulares y las principales noticias. Jerónimo me contaba que él era obsesivo en cumplir su lema de no dormir en la calle porque tenía un sitio a donde llegar. Por eso nunca se quedó en la escarcha más allá de las 5 de la mañana y se iba, aunque la rumba todavía estuviese prendida. Por orden de Pablo, Jerónimo o el barman permanecían allí hasta que el apartamento quedara vacío. Durante esa época de discotecas y farra, ahora sea ciencia cierta que Pablo tuvo muchas novias ocasionales con las que disfrutó una, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, pero nunca las tomó en serio. Todo eso habría de cambiar una noche de mediados de 1981, cuando conoció a Wendy Chavarriaga Gil. Según me contó Jerónimo, años después, un hombre riquísimo, jugador compulsivo de cartas y conocido en el bajo mundo en Medellín como el Tío, le pidió a Pablo que recibiera a una muchacha que había llegado a Estados Unidos y traía una buena idea para hacer negocios. Mi marido aceptó y le dijo al Tío que la esperaba en la bolera que quedaba en la parte baja del edificio donde tenían su apartamento de solteros. Pablo no contaba con que su invitada llegaría con una morena de ojos verdes, cuerpo espectacular, 1,85 metros de estatura y 28 años de edad. Era Wendy. El encuentro duró escasos 25 minutos y las dos mujeres se fueron después de hablar del negocio que tenían entre manos. Claro, Pablo no desaprovechó la oportunidad y cuando Wendy pidió entrar al baño, se fue a espiarla a través de los vidrios que semejaban los espejos. Pablo quedó boquiabierto con la belleza y el porte de reina de Wendy y de inmediato llamó al Tío y le pidió que le ayudara a cuadrar una cita con ella. Dicho y hecho, porque pocos días después se encontraron de nuevo y a partir de ahí empezaría una relación que de verdad fue seria, que deslumbró a Pablo, que duró varios años, pero habría de terminar en tragedia. De entrada, Wendy era diferente a las demás mujeres que habían estado con mi marido. Por lo general, eran jovencitas de clase media baja que querían resolver su situación económica. La nueva conquista de mi marido era estrato 5, rica, con un lujoso apartamento en uno de los mejores sitios del poblado. Pablo era tan consciente de ella que un día, recién empezó su relación con Wendy, le dijo a Jerónimo: soy un campeón. Era la primera mujer a la que no tenía que regalarle nada, ni carro, ni vivienda, ni dinero. Ella tenía todo, aunque para acelerar la conquista, de todas maneras, le regaló un automóvil Renault 18. El enamoramiento de Pablo por Wendy fue tan intenso que prácticamente todos los días iba a verla a Altos de San Lucas, donde ella vivía sola, y salía a las 4 o 5 de la mañana. Una rutina que aburría sobremanera a sus escoltas, que tenía que esperar en la calle a que él saliera. El colmo del descaro de mi marido era que su amante vivía a escasas 2 cuadras de nuestra casa, en los alrededores del Club Campestre de Medellín, pero era tan hábil manejando su doble vida que yo tardaría mucho tiempo en darme cuenta. Recuerdo que él llegaba todos los días a las 7 de la noche y nos sentábamos a la mesa con Juan Pablo, que debía tener algo más de 4 años. Era una especie de ritual compartir ese momento en familia. Después de comer, Pablo iba a jugar a la habitación del niño con los sofisticados juguetes que le había regalado, como aviones, carros de carrera y helicópteros, casi todos traídos del exterior. Él le explicaba para qué servían y cómo funcionaban, y como ya por esos días íbamos a la Hacienda Nápoles en helicóptero, se notaba que el niño empezaba a entender de qué se trataba. Pero ese momento de solaz era interrumpido por Pablo, que invariablemente decía que debía irse porque tenía reuniones importantes en su oficina o en algún lugar de Medellín. Juan Pablo se ponía a llorar por la ausencia de su padre, pero lo calmaba con la promesa de que regresaría pronto. Por mi lado, sentía mucha tristeza por no poder compartir una noche con mi marido, ver una película, hablar. Ese fue un vacío que me acompañó por años. Patrona, creo que ese fue el único momento en el que tambaleó su reinado. Nos daba pena verla toda inocente, pero nosotros no podíamos decirle nada porque él nos lo tenía prohibido, resumió Jerónimo, cómplice directo de las andanzas de mi marido. El círculo que rodeaba a Pablo impedía saber en qué andaba, pero lo cierto es que
Pese a su astucia para ocultarme su doble vida, en no pocas ocasiones terminé por enterarme de sus infidelidades. Eso de que las mujeres tenemos un sexto sentido para percibir las cosas aplica a aquella vez que fui a visitarlo de improviso a su oficina en el noticiero Antioquia al Día, en una casa que arrendó en la Loma de los Balsos, en el poblado. Cuando llegué a la sede del noticiero, me llamó la atención el refinado estilo de todo el lugar, pero principalmente la oficina de mi marido, que claramente había sido decorada por alguien con mucho gusto. La intuición me indicó que allí debía estar la mano de una novia de Pablo. No estaba equivocada, aunque como casi siempre, habría de confirmarlo mucho tiempo después. Ya en aquel momento, mi marido había iniciado en serio su carrera política y estaba dedicado a la campaña proselitista porque quería ser congresista. A él le habían dicho que una manera eficaz de hacerlo era teniendo su propio noticiero y por ello montó Antioquia al Día, el informativo diario que salía al aire al mediodía en un espacio alquilado en el canal de televisión Telemedellín. Intrigada, me puse a averiguar quién había hecho la decoración y quién era el dueño o dueña de la casa donde funcionaba Antioquia al Día. Pero me llamó la atención que las respuestas eran evasivas. Sin embargo, de tanto preguntar y atar cabos, logré saber que la vivienda le pertenecía a una mujer conocida como Wendy Chavarriaga, a quien Pablo le pagaba un arriendo que a su vez ella entregaba a sus sobrinos. Pero no pude confirmar la existencia del romance. Mis sospechas continuaron y las verifiqué cuando en las concentraciones públicas que convocaba Alternativa Popular, el movimiento que promovía a Pablo en su aspiración para llegar a la Cámara de Representantes, en los barrios de Medellín y en los demás municipios del Valle del Aburrá, empezó a aparecer muy cerca de mi marido candidato una mujer hermosa, alta, morena, de ojos verdes. Era Wendy Chavarriaga. Una de mis hermanas, que sabía de la relación, pero no me había dicho nada para no verme sufrir, protagonizó un incidente con ella durante una manifestación en la plaza principal del municipio de Envigado. Ocurrió un sábado en la tarde cuando Pablo y Jairo Ortega daban un discurso desde el balcón de una casa. Yo estaba ahí, pero debía estar distraída en ese momento porque no me di cuenta de nada. Mi hermana observó que detrás de Pablo se encontraban Wendy y su hermana, que aplaudían entusiastas cuando los asistentes aclamaban a mi marido. En voz baja, pero con tono de furia, mi hermana le dijo: «Este lugar es de mi hermana, y si no te bajas ya, te tiro por el balcón». Wendy no dijo palabra alguna y se alejó del lugar. Desde luego que mi hermana no tenía la intención de hacerle daño, pero estaba indignada porque su cuñado se pavoneaba con un amante delante de su mujer. Finalmente, las conjeturas sobre Wendy y Pablo habrían de quedar al descubierto cuando alguien me reveló, con pelos y señales, el intenso romance que vivían. Lo que más me dolió fue saber que mi marido estaba muy encarretado con Wendy y por eso no aguanté más y le canté la tabla. «Pablo, vos sos un hombre muy joven y tenés derecho a ser feliz. Seguí adelante con tu vida y con la relación que elijas. Seré la madre de tus hijos, mas no tu mujer. No te preocupes por mí, que Victoria Eugenia Henao es única en el planeta. Simplemente elige y lo comprenderé. Tenés el espacio libre. No es necesario que te quedes. No eres tan indispensable, Pablo». A pesar de mi gran dolor e indignación, siempre me mostré fuerte frente a él. Y en varias oportunidades le pregunté: «Pablo, ¿has visto alguna vez que alguien se haya muerto de amor?». Estaba decidida a forzarlo a tomar una decisión sobre nosotros, pero debo resaltar que aunque era un infiel irredimible, nunca nos agredimos física ni verbalmente, y siempre fue muy posible comunicarnos a pesar de lo doloroso que era hablar de infidelidad. Claro, era un diálogo estéril porque él tenía respuestas para todo, y sus frases, palabras más, palabras menos, eran repetitivas y efectistas. «No, mi amor, estás equivocada. No te dejes llenar la cabeza de chismes. No te dejaré por ningún motivo. Muchos quieren vernos separados, pero no lo van a lograr». Desde luego que no le creí y dejé de hablarle durante varios días, pero él seguía defendiendo su inocencia e intentaba convencerme de que yo era muy importante para él. Era tal su insistencia que un día me invitó a una fiesta donde un amigo suyo y me salió con el cuento de que asistir sería muy importante para nuestro futuro. Acepté a regañadientes y fuimos a la finca El Pomar, en la parte de arriba de Envigado, propiedad de Pablo Correa, un adinerado narcotraficante amigo de Pablo. Pero la fiesta se aguó, recién llegamos porque allí se encontraba Wendy,
despampanante, con una minifalda amarilla que causaba sensación. Pablo permaneció a mi lado todo el tiempo, demostrándome con hechos que yo estaba por encima de Wendy, de cualquier reina, de cualquiera. En cambio, ella se paseaba retadora, insinuante, por todas las mesas, intentando llamar la atención de mi marido. Ese momento fue horrible. En medio de la incomodidad que me generaba aquella situación, por enésima vez me pregunté qué hacía allí, por qué le aguantaba tanto a Pablo. Pero faltaba más. Para escapar de aquella escena tan grotesca, fui al baño y me encontré con el espectáculo de ver numerosas mujeres de diversas edades aspirando cocaína en el mesón del tocador. Salí espantada del lugar y le dije a Pablo, «Sácame ya de este lugar. No puedo permanecer un minuto más aquí». Él debió ver mi cara de furia y de inmediato subimos a su carro y salimos de allí, seguidos por 3 carros repletos de guardaespaldas. Pablo, si ese es el lugar donde tengo que estar, olvídate de mí porque no soy la persona adecuada. Si tengo que meterme en este ambiente tan pesado para poder estar a tu lado, mejor quédate con Wendy, que seguramente seguirá tu ritmo. Conmigo no cuentes para eso. No, mi amor, te lo prometo. Estaré en los espacios que elijas. Esas pocas palabras lograban apaciguar las aguas. Pablo quería conservar a todas y cada una de sus mujeres, y lo lograba. A pesar de sus constantes aventuras, se las arreglaba para seguir siendo el romántico de siempre, el esposo detallista que tras cada infidelidad me llevaba flores amarillas, el apasionado que se lucía en la intimidad. Mientras tanto, la campaña al Congreso avanzaba viento en popa, y las elecciones regionales se veían a la vuelta de la esquina. Pablo dio muestras de cansancio debido al trajín diario, que incluía visitar barrios, dar discursos, hablar con la gente, y por eso propuso que fuéramos unos días a Miami. Así sucedió y llegamos al Hotel Omni, situado en Biscay Boulevard, un exclusivo sector de la Ciudad del Sol, que en la parte de abajo tenía un inmenso centro comercial, muy cómodo para nosotros, porque Juan Pablo se distraía ahí y yo podía subir al mediodía para que durmiera un rato. Por esos días estábamos en la tarea de lograr que el niño dejara el tetero y a Pablo se le ocurrió proponerle que se despidiera de su frasco porque viajaría en un globo inflado con helio. Sin entender demasiado, Juan Pablo aceptó y en efecto el envase se fue lentamente hacia las nubes. Cuando cayó en cuenta de que su tetero se había ido y no regresaría, lloró desconsolado por un rato, pero luego se calmó y no lo volvió a pedir más. La estrategia funcionó. El paseo fue divertido, ameno y familiar, hasta que Pablo dijo que debía ir a Nueva York a encontrarse con unos amigos puertorriqueños con los que iba a hacer un negocio. No le di mayor trascendencia al asunto y su regreso se produjo 3 días después, acompañado de un regalo, una hermosa polvera redonda de oro con zafiros, grabada con mi nombre. La tengo todavía. Sobrevivió a las bombas, a las persecuciones, a la guerra. Meses después, habría de enterarme de que Pablo había dicho mentiras y que en realidad fue a encontrarse con Wendy y fue ella quien escogió la polvera para mí. Ahora que menciono Estados Unidos, quiero referirme a otros viajes de Pablo a ese país, antes de que le quitaran la visa en 1983. Es relevante porque en la tarea de recabar información para este libro, en abril de 2017 fui al municipio de Carmen de Viboral, distante 70 kilómetros por carretera desde Medellín, a buscar a Quijada, el tesorero personal de Pablo en Estados Unidos, a quien no veía hacía más de 30 años y con quien nunca llegué a hablar de las mujeres de mi marido. No fue fácil sacarle datos a Quijada porque se mostró entre receloso y apenado conmigo por haber sido cómplice de las andanzas de Pablo, quien hizo y deshizo durante los cerca de 12 viajes que alcanzó a hacer a ese país del norte. Si fue capaz de escaparse a Nueva York para encontrarse con Wendy, estando nosotros con él, es fácil imaginar lo que hizo solo. Y claro, Quijada resultó toda una caja de sorpresas porque me refirió varios episodios que retrataban la manera de cómo mi marido enloquecía estando allá. Ya entrando en confianza, Quijada recordó aquella vez cuando Pablo alquiló 6 suites del Hotel Omni que ocuparon él y varios capos de narcotráfico estadounidenses y se quedaron 4 noches. Los acompañaron hermosas muchachas latinas que escogían por fotos y les enviaban desde una discoteca en Kendall,
La mejor siempre era para Pablo. Quijada rememoró otro escandaloso episodio en el mismo hotel, donde Pablo y varios de sus socios en Colombia, entre ellos Gustavo Gaviria y Gerardo Kiko Moncada, tomaron un alquiler, un piso entero, durante una semana. En las noches se reunían en la suite más grande para hacer sus bacanales. Cada día, refirió Quijada, llegaron cerca de 40 mujeres de diversas nacionalidades a quienes se examinaban como si estuvieran en un desfile. A las que les gustaban, las hacían seguir y a las que no, las despachaban con $200 en la cartera, en lo cual el grupo se reducía a 20. Luego hacía una especie de juego de seducción que consistía en pagarles $20 por quitarse cada prenda de ropa que tuvieran encima, y cuando estaban totalmente desnudas, las ponían a bailar entre ellas, antes de la faena final. En otra ocasión, Pablo viajó desde Medellín y llegó al pequeño aeropuerto ejecutivo de Miami en Miami-Dade, en su recién comprado Learjet. Allí recogió 3 personas, se fueron a Orlando, Florida, y se hospedaron en el Hotel Marriott. 5 mujeres estuvieron con ellos los 3 días que duró el paseo. Además, los amigotes eran más que generosos porque los jóvenes les cobraban entre $2,000 y $3,000 por la compañía, pero ellos les pagaban $5,000. Pese a que había logrado sacarle datos con tirabuzón, Quijada intentó defenderse diciendo que él solo cumplía las órdenes de mi marido. Era cierto, pero también lo era que el dinero compraba todo, hasta el silencio de los hoteles, que llenaban sus arcas con huéspedes bulliciosos, que entraban mujeres de dudosa reputación, y nadie decía nada en cambio de jugosas propinas. Obviamente, las cuentas eran enormes y las pagaba Quijada, que desembolsaba entre $10,000 y $50,000 semanales por los servicios obtenidos en este hotel. Tiempo después, en el esplendor de su imperio, Pablo habría de comprarle a 2 jóvenes homosexuales una hermosa mansión en North Bay, Miami Beach, que colindaba con la de los famosos cantantes Bee Gees. Era de un piso totalmente decorada y equipada, con una gran piscina y un kiosco, y desde allí se veía el imponente puerto de Miami. Le costó $700,000 y habría de durarle 5 años, hasta 1987, cuando las autoridades estadounidenses la confiscaron. Quijada recordó que en aquella casa Pablo hizo al menos 7 fiestones que se prolongaron hasta las 10 de la mañana del día siguiente. En todas esas rumbas, dijo, Pablo y sus socios estuvieron acompañados por bellas mujeres. Patrona, el jefe solo tenía amoríos de fin de semana. Eran de momento, por plata. Él aquí no se enredó con ninguna. Le creía Quijada, pero el asunto era que Pablo no parecía tener fondo en materia de mujeres. Era el machismo en su máxima expresión, sumado al poder que da el dinero. Para no extenderme demasiado en los excesos de mi marido en Estados Unidos, basta con relatar que él y sus amigos disfrutaron de los lugares y espectáculos más famosos de aquellos primeros años de la década de los 80. Por eso, no pude evitar sonrojarme cuando Quijada me contó que 5 bailarinas del mítico cabaret parisino Crazy Horse fueron contratadas por Pablo para estar varios días en Medellín. Lo mismo pasó con 3 jóvenes del legendario Folies Bergère, el templo de los cuerpos perfectos, como era conocido este tradicional lugar de la capital francesa. Igualmente, fueron damas de compañía varias mujeres de caderas generosas del club nocturno Big Fanny Annie, uno de los más reconocidos de Estados Unidos, que estuvieron en Medellín durante algunos días. Y no podían faltar las voluptuosas garotas de Brasil, una de las cuales enloqueció a Pablo durante un viaje que hizo con sus amigos a Río de Janeiro. Allí conoció, según me dijo Quijada, una muchacha espectacular que luego lo visitó en Medellín y más tarde él regresaría a verla en su Learjet. Otras garotas brasileras, algunas muy famosas, fueron traídas durante una semana a la Hacienda Nápoles para celebrar uno de los cumpleaños de Pablo. Obviamente, Quijada era el encargado de comprar en Miami los regalos que Pablo quería darle a sus noviecitas. Le pedía anillos, pulseras, aretes, collares y relojes que él compraba en la exclusiva joyería Mayors, situada en la planta baja del Hotel Omni. Por orden de mi marido, Quijada no reparaba en el precio de las alhajas, que podían costar entre $25,000 y $250,000. Y como le gustaba ser detallista con sus conquistas, también pedía docenas de pares de tenis, chaquetas, gorros para esquiar,
pantalones y perfumes. Todo para mujeres.